Muy buenas noches, bienvenidos amigos, ¿cómo andan todos? Pónganse cómodos que vamos a disfrutar un duelo de la Sangran Flauta, sí, de la Sangran Flauta. Vamos a ver un video hoy. Pensé que va a estar jugando Ruben Stock, el jugador de la partida más larga de la historia de Age of Empires, gran doucheador, mejor compañero en el Suomi, contra Full of Patuk, un guiño al Señor de los Anillos, es el nombre aparentemente de este muchacho. Guiño a Gandalf, si no me equivoco, un austríaco, que bueno, vamos a ver cómo lo hace contra la leyenda finlandesa, amigos. Vamos a comenzar esto por las clasificatorias de la Master of Socotra 2, un torneo que nos trae Jon Snow, con un prize pool directamente salido de su bolsillo, con $3.333 en premio. Nos va a estar acompañando durante finales de febrero y todo el mes de marzo, así que tenemos entretenimiento asegurado, amigos. Y bueno, ¿qué opino que comencemos? Y que vamos allá. Adelante, amigos. Comienza la Master of Socotra otra vez. Primero lo vimos a Capocha monjeándose la vida. Y ahora lo vemos a Ruben Stock haciendo tres casitas al comienzo. Raro. Este Rubén es un sujeto agradable. Va a estar jugando este primer duelo. Esto es el mejor de tres. Va a estar jugando Mande. con los españoles. Mande. Claro, yo también, miren, me acabo de arremangar un poquito el Ya cabello, está. que ya parecía cualquier cagada. Y acá lo tenemos a Full of a Tuk, polaco, saca una de las No te nuevas. Y, apagues. upa, upa, viene con un aldeano para adelante, viene con un aldeano para adelante. Upa, el encuentro. ¡Eso! Lleve, amigo, lleve, dale, dale. Esto arranca así, hoy lo veo en todo, y yo, la puta madre, me está robando un solo elefante ahí en Socotra, amigos, uno solo. Así que a mover la burra, lleva, lleva. Ay, 400 de comida. Ojo, hijo, ojo, la aldeana tiene telar. Mirá, metió telar. Y además, aldeana polaca, aldeana que se regenera. Ay, llegó al TC. Listo, 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 listo. Listo, listo, listo. Ah, amigo, se lleva el elefante. Guarda, hijo, ahí está perfecto. Arranca siendo robado. Ah, pero hay unas cabras ahí. Se dio cuenta muy tarde de mover las cabras. Entonces, Romestock dice: bueno, venga, vamos a tratar de recuperar algo. Pero bueno, no se compara 200 de comida de oveja con 400 de comida del elefante. Pero para que gaste el elefante. De Full of a Tuk, lo va a encontrar Rubén. Sí, lo viste, hijo, lo viste, lo viste, lo viste. No, no lo vio, no, no lo vio. Debía andarme criando las ovejas, el boludo, no lo vio. Y se le escondió en la sombra el elefante. Sí, no lo vio, si no, uy, se la puso encima de la aldeana. Eso es muy malo, porque si ahora juegan Scout contra Scout va a ganar el de rojo, muy probablemente. Mira cómo se queda por acá campeando. Ahí lo ve de vuelta Rubén, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va Rubén, ahí va Rubén, ahí va Rubén. Pero está el Scout cubriendo la cancha. Ojo, hijo, ojo. Bueno, esto de Socotra es espectacular y Esto se lo viene a dolió. asegurar, por supuesto, el elefantote antes que sea demasiado tarde. Incluso se trajo una cebra y Rubencito, bueno, ahí está, ahí Se se va a comer olvidará. justamente su cebra. Ya vio que el elefante es Las irrecuperable. casañas. Así que 800 de comida contra nada, Vitacho. amigo. Una ventaja muy buena la que logra Sí. conseguir Full of a Tuk, que sigue viniendo con el Las diario. Me gusta casañas. mucho el polaco. Yo creo que se va a ver Vitacho. mucho el polaco realmente en este Master of Socotra con Tac. eso de los aldeanos que se regeneran. Ustedes saben que en No Socotra, te al avamies. menos el que ve la primera edición del torneo, se arma tremenda cagada con aldeano. Así que creo que se puede llegar a aprovechar muchísimo la ventaja del polaco por este lado. Mata todas las cebras por acá antes que se la mate el enemigo. Podría meter un molinete por acá, che, pero Rubén. Esas son. Ah, sí, son Mande. las cebras del enemigo. Está perfecto. Por acá más o menos puede llegar a recuperar. Pero Las claro, le viene a casañas. pelear con los aldeanos. El otro manico Sí. directamente por este lado lo va a querer atender. Mirá, así que con que me caza la cebra, ¿eh? Resta. No, no, chiquito, no. Guarda, hijo, sube a la Vitacho. colina. Rubén le puede pelear. Tres aldeanas contra tres aldeanas. Que se arme la cagada nomás. Se armó tremendo bardo. Guarda con la aldeana de Rubén, hijo. La otra debajo de la colina va a caducar miserablemente. Pero la de Rubén también. Opa. Muy, muere la aldeana de Full of a Tuk. Y va a morir la aldeana. También de. Oh, listo, caduca de manera miserable. Un aldeano menos para cada uno. Uno a uno. El eco queda Se uno a uno. El KD olvidará. general. Rubén toma la colina por este lado. Va a tratar de entrar al scout del enemigo. Esos aldeanitos polacos tienen que tener cuidado. Igual en la alta edad media Vitacho, se recuperan no te más apagues. lentos y se van recuperando más rápido mientras más avance de Mande. edad. Ahí está, mira, mira, mira qué lindo que se arma la Resta. cagada por este lado. Va, arde, hijo. Bueno, Rubén va a perder la exploración. Rubén pierde la exploración. Pierde un chancho. Pierde también ahora. Un aldeano, también perdió uno de todas maneras el polaco, así que por ese lado no Sí. cuenta. No sé si conviene andar peleando mano a mano contra el polaco, ¿eh? No, no conviene ni en pedo. Se Esta aldeana de Rubén olvidará. se lo va a terminar muriendo, tiene que pegarle vuelta. Guarda, Rubén, guarda, hijo, cuidado. Va a Vitacho. poner un molinete, no, una casa, porque lo quiero gualear, ¿eh? Lo Resta. quiero gualear, el polaco está aprovechando muy bien su ventaja. Lamentablemente el scout le queda muy herido y no puede volver Sí. a tosquear el aldeanaje. Así que bueno, Rubencito mató las cebras al pedo. El otro no se hace problema, todavía está comiendo, claro. Todavía está comiendo Se elefante, le va a gualear olvidará. la fruta, no seas malo, le quiere dejar sin comida al español. Juancete, menos mal que vine antes, dijiste a las 21. Mande. Sí, lo que pasa es que estoy apurado, amigo. Bueno, no estoy apurado Resta. realmente, pero
Quería asegurarme de llegar a tiempo, me he ido a remangar el cabello. Digo, bueno, no sé hasta qué hora voy a estar, así que mejor programo más tarde. Si llego antes, prendo antes. Yo sé que no les avisé, ya sé que soy una mala persona, pero pueden retroceder la cinta si quieren, para eso estamos en YouTube. Así que pueden retroceder la cinta si quieren y verlo del principio. No se han perdido nada, ya llegaste. Quien venga de acá un rato, decime, boludo, ahora para las 21. Va a llegar para el fragor de la batalla, supongo. Va a llegar para el momento clave, así que tampoco se va a perder de mucho. ¿Cómo andás, Ivancito? No te saludé, te estoy fijando todo, no te saludé. ¿Cómo andás, mi amigo? ¿Cómo anda Eric? ¿Cómo anda José Luis Herrera? Cristian Reyes, Francisco, Jorge Pedroche. ¿Qué tiene Socotra de especial? Dice Jorge. Ah, qué pregunta, amigo. Te voy a responder solamente con mirate el torneo y después vos me vas a responder esa pregunta. Y me vas a decir, ah, sí, tiene mucho de especial. ¿Hará la táctica de las 90 horas, Rubencito? No, ojalá que no, mijo, porque si no... La verdad que no sé, qué sé yo qué va a pasar acá. Folkwark para el polaco, un edificio, un molino, que cuenta también como casa, vale 25 más de madera, pero te da 5 de población y además te mejora la eficiencia laboral de los recursos que tengas cerca. Y cuando vas a poner una granja, se deposita el 10% de su comida. Mirá, el otro ya estaba planeando la jaula, ¿eh? Este Rubén viene a molestarlo, pero son aldeanos polacos, mirá como gualea. El aldeano tóxico, cómo se toxiquean con los aldeanos por este lado, me encanta Socotra, guarda, hijo, ahí está, pega la vuelta. Sigue matando las empalizadas, 3 de madera por cada empalizada. De cada vez que te la rompe, 3 menos madera, Rubén. Hay aldeanos trabajando acá para que este aldeano haga la magia y después de todo se termine encerrando. Está un poco lastimado, los aldeanos polacos están perfectos. Hola, Juan Vido, ¿cómo andas, querido? ¿Está permitido jugar con persas? Sí, claro que sí. ¿Está permitido hacer douche? Va a clavar 2 lechugas por este lado. Ya Fulo Fatuco va a empezar a granjear cerca del Folkwark, fuera de la protección del centro urbano, pero no importa, justamente por eso, fíjense. Tuve la granja Tuki, un pedazo de comida gratis. Ahí se guarda inmediatamente. Lo mismo va a pasar con esto, mirá, mirá, pumba, ¿viste? Ahí está como 13 de comida, más o menos le entran. Bueno, 17 de comida deberían entrar porque es el 10%, una granja que tiene 175. Así que está bárbaro. Si mejoras la collera, obviamente, en vez de darte 17, te da 25. Si mejoras el arado pesado, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Te va dando cada vez más comida. Bueno, Rubén termina encerrado por acá. No tendrá mucha chance de ganar contra los aldeanos del polaco. Muy atento estaba por acá Fulo Fatuk. Encierra. Retirado a la ley. Ese aldeano no va a poder seguir trabajando. Ese aldeano no va a poder seguir trabajando porque no puede depositar la fruta. Está encerrada. Mira, Rubén encerrando a la aldeana contra el tomate. Rubén empieza a hacer Rubén cosas. Me parece que quedó bastante dolido con el robo. Del elefante. Mientras tanto, se termina de construir esa wall. Debe estar haciendo otra cosa. Mira el aldeano y dice: para salir de acá, pelotudo, deja de gualear, no ves que molestás. Y agarra la lechuga. No, le quiere robar la granja. Le quiere chorear la granja. Ojo, ojo. No sea malo, hijo. ¿A dónde va? ¡No! ¡Le deleteó la granja! ¡No! ¡Le deleteó a la granja! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Le deleteó la granja también a la tía! ¡Dos granjas menos! ¡No! ¡La granja más cara de la historia para el polaco! Rubén haciendo Rubén cosas, amigos. Se acaba de pegar una robada de 2 granjas. ¡Qué inversión! 120 de madera al pedo. Creo que valió la pena más que por la aldeana encerrada. Por lo que le acaba de hacer. Igual el aldeano va a terminar perdiendo la vida. Pero antes se lleva el scout. ¡Qué historia la de ese aldeano! Por favor, amigo. Deja una señora encerrada. Deja 2 granjas menos por acá. Y se lleva un scout. Heroica actuación. Sí, el aldeano es de Rubén. Este Rubén no tiene desperdicio. Socotra y Rubén... es lo mejor que puede haber en el Age, amigo. Vamos a ver. Viene con 4. Ya está llegando a feudal. Viene con 4 aldeanos. Está sacando piedra. El Bay Torres. El español, recuerda, amigos, que construye 30% más rápido. El polaco también está sacando piedra. Fíjate que el polaco saca piedra, recibe oro. Con lo cual podés hacer un FC más torres. O torre más FC. Muy bueno. Viene por el otro lado también Rubén con 2 aldeanos. Por este lado lo está viendo el otro muñeco. Creo que simplemente es una distracción para poder por acá colocar la torre. Y va a tratar de encerrar esta aldeana. Matar a la aldeana con la torre. Aprovechando que está encerrada, claramente. Va a ser eso. Y guarda, hijo, no peleas debajo de la colina contra el aldeano polaco. Pero bueno, es parte de la distracción, supongo, no lo sé. Guarda, hijo, Rubén. Ya está Fulo Fatuk en la edad de los feudos. Ya tiene un cuartel arriba, un cuartel forward en la colina. Mete Rubencito, esa torre va a subir, amigo. Y esa aldeana va a morir. Por consecuencia, claramente va a morir esa aldeana. A ver, guarece todos los aldeanos por este lado. Para asegurarse que la víctima sea fatal. Ahí está, mirá, pobre aldeana. Ay, 3 a 2 el eco KD. Recupera un poco Rubén y le deja un full guard al pedo y las frutas al pedo. Uy, le quiere meter una torre por el otro lado del polaco también. Salen a pelear con todos los aldeanos. Guarda con el lancero y el miliciano. Metió la mejor derecha. Fulo Fatuk.
Mientras tanto, Rubén ya ha metido la hacha y la collera también, ojo. Se fijan en la economía mientras hacen todo tipo de chanchada. La torre arriba de la colina es muy buena porque lo dejaría Rubén sin tesoro, sin tomate y sin una piedra. Muy buena torre la que propone por este lado el polaco. Por eso Rubén dice, no, para acá no. Y te sale a pelear con todo el aldeanaje. De todas maneras, está a punto de perder otra aldeana más, Rubén. Va a perder otra aldeana más. Un aldeano menos para Rubén. Un lancero menos, tal vez también. Pum, va a ser un lancero menos. Otro aldeano menos, Rubén está comiendo pan, ¿eh? Cuatro aldeanos de ventaja para Fulo Fatok. Viene como se arma la cagada, muere el miliciano. Pero claro, los aldeanos polacos son ideales para pelear. Y ahora en la edad de los feudos ya se recuperan un poquito más rápido. Otra torre de Rubén, el español juega torre, el polaco juega torre. Llega la vuelta corriendo como chango por este lado. Rubén tiene una aldeana muy herida, el miliciano se la va a garrotear, se la garrotea. Ay, justo desde colina, no, sube la colina Rubén, cual. No la salva, no la salva, está peleando por acá. Los otros aldeanos que hicieron, aldeanos tóxicos que hicieron, bueno, subieron una torre por acá. Muere otra aldeana de Rubén, qué lástima, dijo 8 a 12 el eco KD. Julio Fatuc lo está cagando a palo Rubencito, amigo, está complicado Rubencito. Y esa torre va a subir, no sé si la va a poder evitar. Sería muy bueno meter hombre de arma para Julio Fatuc. El otro tiene solamente lancero, pero me parece que no considera que la inversión sea muy buena. Guarda, hijo, te está rompiendo la torre Rubén, esta torre no me gusta, ¿eh? Esta torre no me gusta, está bien, está pegando desde abajo la colina Rubén, con lo cual le hace menos daño a la edificación. Pero va a tener que salir a pelear con los aldeanos. Para pelear con los aldeanos tienen que subirse a la torre, salir por el otro lado, desgualear. Y Rubencito ya le jode un poco la madera. Tampoco es una cosa loca esta torre, ¿eh? Le va a robar la fruta, le pone un molino en la fruta al enemigo. No sea malo, no sea cochino. 1.30 de TC, dice Federico. No importa el TC, acá importa agarrarse a las piñas con aldeano del principio. Siempre es así esto. Así que bueno, importantísimo. Importantísimo tener el polaco, me parece, ¿eh? Realmente muy buen pick de civilización para este muchacho que viene con una propuesta creativa. Ojo por este lado, ojo, va a plantar una lechuga. Viene Rubén por este lado con un lancero, por una torre defensiva que por suerte para él va a subir. Pero esa granja está nipiable. No ni pide un carajo, va a subir el folkwark. Guarda con Rubén, que te roba la lechuga. Que te roba la lechuga, acá también le podrían robar la lechuga. Rubéncito, igualía. Granjean en los molinos, pudiendo granjear acá, un peligro. Pero bueno, no importa, es así, este muñeco. Mirá todas las granjas para nipiar que hay por este lado, Mirá las granjas para nipiar que hay por este lado. Llega. Rubén. Ay, casi. Le quiso nipiar la granja, pero no. No le terminó nipiando nada porque la sembró con lo justo. Deleteó a esa granja, hijo. Las deleteó, claro. Se dio cuenta que se la podría haber nipiado Rubén. Se podría haber comido un montón más de madera del enemigo ahí. No llegó a hacerlo. Probablemente por eso haya estado fijando en otra cosa. Ahí va para arriba Rubéncito. Vamos a ver qué intenta. Con estos aldeanos. Otra torre por este lado. Basta, hijo, basta. Le va a dejar un fuego y una madera al pedo al polaco. Rubén viene 6 aldeanos por debajo, pero sigue trulleando. No lo viene a matar por acá. Claro, lo que pasa es que hay una torre que defiende otra torre. Sigue mirando la economía por este lado. Julio Fetuk. Más casitas por allá arriba. Parece Cristiancito. ¿Cómo andás, Cristiancito? Llego a ver el LTC y la eficiencia económica. ¿Cómo va eso? Ahí, aquí a la derecha. ¿Por qué no lo ves? ¿Hay algo? ¿Te moleste? No hay nada. Tenemos eficiencia económica, 50% para ambos jugadores. Un poquito mejor en realidad para Rubén. Ahí anda peleando contra los aldeanos polacos que te matan los lanceros como si fueran de cartón. Y la eficiencia laboral del centro urbano de Rubén. Esto que está para la cagada realmente. 2 minutos 30 sin activar el centro urbano. Guarda, hijo, guarda. Otra torre más, se quiere, va peleando por este lado. Esta sobrevivió, le puso otra más, le quita una parte de la lechuga. Pero de todas maneras vuelve el polaco a meter otra torre por este lado para defender el folkwark. Necesita la comida, quiere la comida. Pero te tengo una buena noticia, che, dice Sergio. Cuente, amigo, cuente. Otra torre, no, viene con los aldeanos por este lado. Le puede igualear el TC. No hay aldeanos aquí debajo. Le puede igualear el TC, le va a robar la lechuga. Le roba la lechuga, le deletea la granja. Yo creo que lo hizo para poder igualear el centro urbano. Gualelo, mi amigo. Rubén. ¿Qué va a hacer? Lo va a intentar encerrar este aldeano, pero se pega la vuelta, se arrepiente. Vuelven todos los aldeanos por acá porque tal vez consideren la posibilidad de que le snipen el de que le igualee el TC. Le podría haber igualeado el TC con piedra, hubiera estado genial, pero no lo hizo. No lo hizo Rubén, probablemente porque está acá micreando en este combate trullístico en el que tiene que reparar permanentemente. Los aldeanos polacos solamente pierden un poquito de eficiencia laboral por este lado. Mientras Rubén está perdiendo la torre, los aldeanos tampoco están trabajando. Qué lindo que se puso. Te veo chiquito, nomás todo bien, dice Cristian. Claro que se va tan chiquito, está en el tamaño de siempre. Galería de tiro con arco para Fulo Fatuk. Recién ahora, después de tanto combatir con aldeanos. El otro muñeco no puso nada todavía. ¡Opa! Hay combate por acá, no lo quieren dejar seguir sacando piedra al español porque es un peligro poniendo torres. Igual no queda más piedra que para una torre por ahí. ¡Ay, esa torre del polaco! ¡Qué lástima! La repara, tiene que pelear con los aldeanos. Pelea, amigo, pelea, no pelea. Rubén se la va a llevar completamente gratis esta torre. Listo, la baja. Por el otro lado, listo, la baja. El polaco también a la torre de Rubén. Así que 1-1. Deletea un par de granjas por este lado. Ahora las deletea, culpa de la torre. Así que las plantó solamente para obtener
la bonificación y basta, una inversión en madera tremenda. Más vale usar el mercado, hijo. Más vale vender la madera y comprar la comida, porque si no es carísimo. Imagínate, 60 de madera por 13, 17 de comida. Un desperdicio tremendo. Los folwarks del polaco no prosperan. Las torres tampoco, pero tampoco para el español, aunque estas quedaron bien plantadas y el centro urbano queda desactivado. Guarda, Rubén. Otro aldeano menos para Rubén. 5 aldeanos de ventaja para Fulio Fatuk. Mete por este lado otro folwark, Dios mío. Y granjea, y granjea. Y le pone el folwark, y le pone onda. Por acá Rubéncito tiene que tumbar esa torre con los aldeanos, pero tiene que tener cuidado porque la otra torre está disparándole flecha. Le voy a llegar a matar otro bill. Está de arriba la colina. Está de arriba la colina, pero no importa. A Rubén va a perder otro bill. Mercado gualero le pone por acá. Le quieren cerrar los aldeanos con un mercado. Rarísimo. Pero va. ¿Cómo anda Sir Yoda? Sigo buscando trabajo, pero quedé en un programa de prácticas de una empresa de Alemania. Así que un avance, dice Sergio. Bien ahí, amigos. Felicitaciones. Manda Esteban García Martínez. ¿Me podés enviar un saludo a Carito, que está de cumpleaños? Porfa, un abrazo para vos, maestro. Gracias, Esteban García. Un saludo para Caro. De cumpleaños. Muy feliz cumpleaños para Caro. Y bueno, no le vamos a poner el audio, claro que no. No, 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 no. Ahí tenemos la torre, otra torre más de Rubén, que quita tres granjas nada más y basta, la gualea. Pon otra torre por acá para asegurarse el oro y una piedra. La piedra la va a necesitar, se acaba de quedar sin piedra por acá. Mercado para Fulio Fatuk, mercado para Rubén. Pero ninguno tiene para comerciar mucho, que digamos. Viene a pelear por este lado Rubén, le viene a robar la lechuga. Otra vez Rubén, ¿qué va a hacer Rubén? Le viene a pelear con los aldeanos por acá, pero se da cuenta el otro muñeco. Y gualea, gualea. Acá hay que gualear, hijo, acá hay que gualear, te va a romper, te rompe. Pumba. Amigo, qué desastre. Bien Rubén, pero viene perdiendo. Pero bien Rubén, la otra aldeana teletea otra empalizada, se encierra, este corre como chango, no muere. Hay arquero por este lado, guarda Rubén, hijo. Está jugando ejército, Fulio Fatuk. Ojo con el rojo. ¿Mande? Bien, bien por acá. Recupera un poquito la compostura en la casa de Rubén, mientras en la casa del polaco todavía no, aunque más o menos trabaja migrando la economía. Pero Rubén vuelve a aparecer por el otro lado, una torre invisible, el clavo por ahí arriba. Un aldeano muerto. ¿Mande? Un aldeano muerto, no entiendo nada. El quilombo, mirá, mirá cómo hizo el estramullo con el mercado. Acaba de usar el mercado a discreción. Full of Fatuk, va a querer irse a Castillo. Se va a ir a Castillo, si Rubén está muy lejos de lograrlo. Todavía puede llegar a marcar la diferencia el polaco yendo a ser a la de los Castillos. La verdad que no lo sé, pero puede que sí. Dale, aguante Socotra, dice rival, claro que sí. El audio Juan Cete Bodales. ¿Qué sé yo? Ahí tenés. Saludo para Caro, amigo. Muy importante lo que va a cantar la canción al final. Bueno, muy bien, pasaba la cancioncita para la amiga de nuestro amigo. La amiga del amigo. Tenemos el de los castillos entonces para el polaco, que mete su primer establo. Ojo con el polaco y los jinetes. No tiene ni una ventaja rarísima, pero si mete la corona, bueno, ustedes ya saben. El descuento en el oro, pero no importa porque no hay piedra ya casi para castillo, porque tanta torre no va a quedar piedra en este Socotra. A menos que mires por acá, pero eso no cuenta. Guarda, hijo, guarda el aldeanaje. Socotresco por este lado enloquece completamente. Fulio Fatuk viene a pelear con los aldeanos por acá. No le va a dejar subir esas torres. Esas torres son importantes porque le quitan la madera, entonces tiene que jugarse la vida para evitarlo. Buena micro de Saldiana, mira cómo absorbe el daño de la flecha, perfecto, evitando la balística, matando la torre de Rubén. Rubén viene para la cagada, amigos. Igual tiene algo de economía que empieza a levantar, tiene que utilizar el mercado para poder irse a Castillo rápido, porque le va a sacar un abismo de ventaja Fulio Fatuk, que mete otra galería de tiro con arco, que va a querer hacer arqueros a caballo, que va a querer hacer, no sé, pero mete doble galería de tiro con arco, mete un establo. Es barro puro jugar en Socotra, amigos, claramente. Ha estado lloviendo en Socotra, deja un aldeano encerrado por este lado antes que se le muera. Mientras tanto se va recuperando, como pueden ver por acá, 15 de vida, 16 de vida, y así va a ir subiendo sucesivamente hasta quedar perfecto. Pero escapa, escapa porque otra torre de Rubén que llega por acá para limitarle el acceso a madera. Estas torres, como rompe las pelotas, debería ir a meter un taller tal vez cuando llegue la edad de los castillos Fulio Fatuk, porque estas torres son una plaga realmente ahí. Sería muy práctico sacársela de encima. Llega la edad de los castillos, Rubén tiene que balancear la economía, mete un taller en la cara, un taller más o menos forward en el medio del mapa, mete Fulio Fatuk. Entras otra torre, Rubén, ¿no? Hijo, no, 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 están saliendo carísimas las torres a Rubén, ¿eh? Mete más un ataque para la flecha. Tiene 6 guerrilleros, pero ya va a salir un jinete. ¿Dónde están los guerrilleros? Esa torre va a perder la vida inmediatamente después. Me sigue queriendo quitar la lechuga. Esa aldeana se muere, no. No se muere, no. Acá hay 4 arqueros, acá está la guerrilla, pero la guerrilla, claro, va a ser repelida por el KT. Perfecto, KT de Fulio Fatuk. Un buen desempeño del polaco por ahora, llegando mucho antes a la edad de los castillos. Acaba de usar un poquito el mercado por acá Rubén, pero no parece que fuera a ser por allí, irse a la edad de los castillos, sino que compra piedra para seguir trullando. Rubén, para un cachito, dijo, calmate, hijo, calmate. El pedazo de partida que están jugando el muñeco por este lado. Mientras tanto, mete por acá un cuartelito. El que tenía que arriba ya perdió la vida. Por acá mete otro cuartel. Creo que lo deletió Rubén realmente ese cuartel. Pero, no sé por qué. Tal vez porque haya quedado atorado o algo. Saltas copias, dice Marquito. No pasa nada con eso. Por ahora.
¿Cómo andás el vampiro? ¿Cómo anda Bruno Giordano? Como está todo bárbaro por acá, ni vinero. Hice un abrazo. ¿Y hay caster infiltrado? No, hoy no hay caster infiltrado. Y calculo que durante toda la Caducap no habrá caster infiltrado, amigo. Pero volveremos con el caster infiltrado una vez finalizada la Caducap, sí. Lo que voy a activar ahora en cuanto pueda es la escuelita del Age. Yo tengo que sacarme de encima 870.000 partidas que tengo que quiero castear. Un KT menos debajo de la torre, pierdo un KT, tiene que meter por lo menos el más uno de defensa. Ya tiene el más uno de defensa, le falta la pureza, pero no importa, se va a la edad de los castillos, Rubén, amigos. Acaba de poder picar resina ahora el español a la edad de los castillos, pero ojo, porque Rubén tiene piedra casi como para un castillo. Le quedan 120 de piedra nada más a esa montañita, igual tiene otra nueva por este lado, así que me parece que se puede llegar a venir el castillo. Podría jugar conquistadores tranquilamente. Conquistadores en su contra sería muy bueno, viendo salirte por acá, sacándose de encima las torres y toda esta molestia que Rubén ha generado durante toda la partida. A ver ahora qué hace con este arietaje, este muñeco. Me parece que lo va a ir rompiendo lentamente poco a poco todo. Y le va a matar a ese aldeano que escapa, pero el jinete le va a pegar. No hay salvación para ese aldeano. Oh, intentó tirar la magia, le pegó dos walls, pero no sirvió de nada. Los arqueros llegan por este lado. Tres aldeanos de ventaja. Yo no sé cómo Fulo Fatuk, después de haber matado 19 aldeanos de Rubén, sigue estando solo a 3 de diferencia. Parece que Rubén se la ha manejado bastante bien dentro de todo. Ay, cómo está perdiendo arquero, hijo. Todos los arqueros debajo de una torre mueren. El KT queda vivo, se igualea por acá. Rubén no le queda otra. Ojo que hay un hoyo por ahí arriba. Por acá todavía está todo abierto. Tiene estos oros expuestos. Tiene de todas maneras un oro grande de 4 pepas por ahí. Presa de sangre para el polaco. Tiene 4 KT el polaco. Viene bastante bien el polaco. Qué partida, hermosa partida, por lo menos por ahora. Estos arietitos por acá rompiendo torre. Me parece que están perdiendo el tiempo. Tendrían que venir a romperle el centro urbano. No tiene nada por acá, Rubén. No tiene nada, Rubén. Si mandara todo para adelante sería mucho mejor que quedarse por ahí matando una torre, creo. Si la sobrevivió hasta ahora, ¿cómo no va a seguir sobreviviendo? Guardia por acá, Rubén. Guarda, hijo. No, boludo. Los aldeanos. Logra aparecer nuevamente. Pero este queda fuera, esta queda fuera. Dos aldeanos menos. Otra vez, caduca, Rubén. 21 a 10 el eco, KD. 40 a 24 el KD general. Estas cosas van saliendo. Pero ojo, Rubén llega a la edad de los castillos. No tiene piedra para un castillo, pero podría comprarlo. Acaba de vender madera, acaba de comprar la piedra. ¿Dónde va el castillo? Claro, Rubén, ¿dónde va el castillo? Está perdiendo más aldeano por este lado, eh. Ay, Rubén, qué mal que viene. 11 aldeanos de ventaja. Taller en la cara, doble taller para el polaco. Castillo defensivo de Rubenstock, justo ahí. Mete monasterio, ya que tiene una reliquia cerca por acá. Guarda los KT, los KT, los KT, los KT. Pierde por acá contra los lanceros, los jinetes, torpemente el polaco. Tiene que cuidar un poquito más su ejército. El castillo me parece que lo deja para la cagada. Mira, ese jinete se tosqueó. Quiere escapar y no puede. Despacito, le van pinchando. Pobre, pobre KT. Ahí está, listo. Y crea un poco Rubén y ya está. Este aldeano se salva, no sé cómo. Pero han matado a su señora por ahí. Queda encerrado. El polaco más o menos encuentra un poquito de calma la partida. Pero Rubén lo hará también por su propia cuenta con el castillo. Igual Rubén no sintió mucho dolor en toda la partida. Siempre fue el que atacaba. Le salió carísimo estar atacando, pero siempre atacando. No sintió ni un tipo de problema en el hogar. Tiene menos eficiencia laboral que el polaco, que tiene 12 aldeanos de ventaja. Guarda con el aldeano por acá, señor. Ahí sale un conquistador, ojo, pero de todas maneras el monasterio le va a servir perfectamente bien para defenderse de el monjaje. Lo que pasa es que no está sacando monje por este lado Full Fatuk, sino que mete la mejor de ballestero, mete arado pesado, mete la mejor de defensa para los arqueros también. Ariete, ariete, no, no hay ariete, va a perder el taller, podría meter un ariete, pero no lo hace. Like, dice la aldeana, pongan like. Full Fatuk es de Austria, dice Eric, así es, amigo. Fulo Fatuk es de Austria, es un 1700, lindo rater, hermoso rater, pero, Rubén es como, ¿cuánto? 2K3, 2K2, por ahí debe andar Rubén, es mucho, mucho mejor jugador, pero en su contra viste que es uno de esos mapas, como lo es Arena, que recortan muchísimo la diferencia de rater, realmente, porque bueno, acá es puro barro, el meta medio como que termina pasándose por otro lado, pasando por otro lado. No es tan importantísimo, obviamente, saberse Will Order y todo eso es importante. Pero sobre todo tener buena micro, buen manejo de aldeanos, buen multitasking. Al principio puedes marcar mucho la diferencia en Socotra, algo que en otros mapas no podés hacer. Bien por acá, perfecto. Logra guarecer su primera reliquia. Ese lancero. Se convirtió nomás. Claro que sí, no llegó a matar el monje. Tenía la lanza desafilada. Guarda con el conquistador, que pumba, pero tiene menos precisión que nada. Guarda, guarda. Uy, le pega el lancero por acá al Conky, pero el Conky puede con todo. Otro monasterio más por este lado para Fulio Fatu, que empieza a meter monasterio, mete la universidad también. Probablemente quiere ir a por la balística para estos 8 ballesteros que tienen por este lado en posición de... ¡Uy! En posición de ataque. ¿Qué es esto? ¿Por qué tanto balance económico? Si quiere ir imperial, Fulio Fatu, Fulio Fatu, me parece, amigo, que si quiere ir a la edad de los imperios, no será mucha molestia, no será una locura irse a imperial tan pronto contra conquistadores. La verdad que no lo sé, pero puede que sí. Que van los conquistadores de Rubenstock por la zona norte, van a intentar buscarle otra vez la madera, van a intentar buscarle jinete del ariete, pero no pueden pasar. O si pueden pasar,
y pueden pasar. Soy de la universidad. Mete la balística, hijo, dale. Mete la balística, perfecto. Justo, justo. Además, tanta torre que tiene por acá, con la balística le va a servir muy bien para matar a los conquistadores. Bueno, tres torres nada más le han quedado después de todo. Y a Rubén le han quedado cuántas. Oh, ahí está. Rubén le ha quedado una sola y el castillo. Pero junta a conquistadores tiene 6 en total. Ni una mejora todavía para los conquis. Solamente el más 1 de defensa para la flecha. Mete el más 2 de defensa para la flecha. Porque claro, está contra ballestero. Igual el conquistador tiene muy buena defensa. Mirá dónde está metiendo el establo Rubén con el aldeano que quedó encerrado. Qué plaga que Rubén, qué locura. Mirá cómo le va a meter. Ah, pero llegan los ballesteros. Establo gautesco. Qué boludo. Y muere el aldeano. Ah, Rubén tiene muy buenas ideas, pero la ejecución deja mucho que desear. Por un establo en casa. Listo, listo, el establo va a ser una realidad en cualquier momento. Vamos a ver qué ramixear con jinete. La verdad no lo sé, mete guerrillero el otro muñeco para poder abatir a los conquistadores con la bonificación de ataque contra arquero que tiene el guerrillero. Y por acá un KT, viene esa migrada de madera. Necesaria migrada de madera. Porque, bueno, no, igual no hacía tanta falta. Pero bueno, está bien. Por acá no sospecha el enemigo que está. Supongo que Rubén no lo irá a encontrar. Puede hacerlo igual con un monje que me buscó una reliquia. Ojo, que es una posibilidad. Los conquistadores se mueven. Los arqueros toman la colina con la balística ya desarrollada. Mata otro aldeano más, amigos. Miren, el eco KD 27 a 13. Una locura el eco KD. Mientras tanto, los conquistadores empiezan a moverse por la zona norte. Pero se quedan bastante defensivos dentro de todo. Creo que está esperando para tener otro castillo más Rubén. Ahora que le queda esta piedrita. Le va a alcanzar con lo justo, te digo. Para poder construir otro castillo. Vamos a ver dónde lo colocas, es importantísimo. Un castillo en Socotra en un mapa tan pequeño y con una sola colina en el medio. Es importantísimo el castillaje. Muy, muy, pero muy importante. Realmente importante. Ah, como de Guille Ramírez. Pureza de sangre para Rubén. Le faltaría la ganadería nada más y ya estarían casi full mejoras estos conquistadores de castillos, por lo menos. Imperial para el polaco. Imperial para el polaco. Lo que no tiene ahora el polaco, que no veo que tenga, es piedra. Con lo cual un castillo para Trebuchet no será una posibilidad. Ya se está quedando sin oro por este lado también. Necesita un poquito más de control de mapa. Podría de todas maneras meter la química y cañones, ya que tiene un montón de arqueros también por este lado. Le va a venir bárbaro. Mete dactilera. Ahora va a jugar full arquero. Lindo los arqueros del polaco. Lo único que carece, de lo único que carecen es de la... ¡Ay! De dolor, de la última mejora de defensa. ¡Ay! Lo encontró al final, que yo dije que estaba a salvo. ¡Qué mentira! 27-22. Mirá cómo recorta con este movimiento el eco KD. Es que los conquistadores, amigos, son maquinaria. Tierra idear de matar al diano fácil. Con tres conquistadores de un disparo matás un Bill. Realmente tenés que asegurarte que peguen. No tiene mucha precisión, pero acá viene el descuento. Que viene el descuento, amigo. El hoyito. Le va a terminar aprovechando el hoyo. Y a ver, Rubén. Uno. El boludo, acércate más. Acércate más, tontuelo. Presta. Dos, tres, tres aldeanos, le descuento por este lado. Es algo, es trabajo honesto. Guarda con la catapulta de Rubén, que puede llegar a matarle todo el arqueraje. La lechuga, otro aldeano menos. ¡Pumba! Dos arqueros menos. ¡Ay, hijo! Dejó a los arqueros ahí sin... ¡Oh! Ni siquiera metió la mejora. Ni siquiera metió la postura de mantener posición. Acaba de perder todos los arqueros por 5 aldeanos. No sé si negocio esto, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de conquistadores que tiene por acá este muchacho. Este, de todas maneras, guerrillero de élite. Julio Fatuk, con lo cual los conquistadores la pasan un poco mal. Pero de todas maneras también tiene un par de scouts que podría utilizar para matar a los conquistadores rápido. Ay, los arqueros, qué poquitos que son esos arqueros. No le han quedado casi arqueros, qué mal, amigo. Y el paso imperial de Julio Fatuk lo puede llegar a dejar para la cagada a Rubenstock. De manera de jugar a la ley, amigos. 45 minutos de partida. Pero tienen desperdicio. Mira cómo esperó Rubén por acá que salga el monjaje y que salgan los aldeanos. Y dos aldeanos menos. Sigue estando abajo en aldeanos. Pero muy bien en cuanto a dominio de mapa. En cuanto a posicionamiento. Lo que pasa aquí, imperial. Para el polaco, imperial. Imperial, amigos. Tenemos la mejora de ganadería. Del más 2 de defensa para la caballería. Es la única defensa a la que puede aspirar el polaco. Que en late game me parece que se queda un poco corto. A menos que cuente con el obuche. Pero no creo que contra conquistadores quiera jugar obucha. Obuche. Guarda, guarda, hijo. Ahí viene, 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 viene. Ahí viene. Ah, el paredón de fusilamiento. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, tres, ahí está. Tres, 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 cuatro. Guarda con los Gerris. Cinco, es por primera vez en la partida. Rubenstock pasa a tener el liderazgo de aldeanos. Por primera vez en la partida. ¿Qué pasa por el otro lado? Catapulta, guarda que va a perder la catapulta contra el jinete. Jinete, jinete. Viene a limpiar la catapulta. Los conquistadores son encerrados por la guerrilla. La guerrilla lo va a matar. Tiene balística, tiene todos los chiches. Esa guerrilla, guarda, guarda. Uy, salva la catapulta. Gracias al castillo. Gracias al lancero. Gracias a los conquis. Pero los conquis solo contra la guerrilla no pueden. Va a tener que meter mucho jinete. Rubén. Tiene oro Rubén. Sí, mete ganadería Rubén. Sí. Los conquistan acá. Uy, oh, sigue matando aldeanos. Este muñeco. Bienvenidos, clásicas colombianas. Gracias por suscribirse. Ah, amigo Drake, guerrilleros que vienen por este lado. Listo, 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 listo. Adiós a los conquis por acá. Mientras que, bueno, oh, los scouts raidísticos pelean con aldeanos, claro. Aldeanos que se siguen regenerando, pero que ya no hacen tanto daño como al principio. Ya no le pegan tanto a esos scouts con más 2 de defensa. No, no tienen nada. ¿Para qué estoy diciendo?
No tiene nada pureza de sangre, nada más. Bueno. Mete caballería ligera por acá, Rubén. Dice así que ligera, ¿eh? No se quiere gastar el oro. Me parece que el oro se lo va a guardar para el asedio. Mira el castillo, lo va a poner por acá arriba de la colina. Lo viene a construir con cuánto? Con 875.997 aldeanos. Catapulta. Sí. Cuidado con la guerrilla, hijo. Cuidado con los conquis también. ¡Pumba! La bosta de la guerrilla. El conquistadoraje no tiene mucha cadencia. Tiene que matar rápido. Una catapulta menos. Tiene que matar rápido los jinetes, ¿eh? Dos catapultas menos. Ojo, Rubén, ojo. Le sale carísimo. Los guerrilleros siguen estando por acá vivitos y coleando. Tres. Pero con el catapultaje el tiempo suficiente para poder construir ese castillo. Mientras tanto sigue raideando con las caballerías ligeras que están haciendo un desastre. Por acá están flaca, pero es un desastre. Y con este castillo domina 1, 2, 3, 4, 5 oros, amigos. Ojo, está complicado. El polaco está fuera de acceso. Oro el polaco. Tiene dos reliquias por este lado. Una reliquia nada más tiene. Tiene dos, dice. Ah, pero acá tiene la otra. Pero claro, no tiene acceso a oro. Tiene este oro, pero ya se lo quitó Rubén. Tiene que venir rápido a tratar de recolectarlo. Otra reliquia por este lado para Fulio Fatok. Lleva, amigo. Pumba, justo. El monje dio su vida. Tiró la reliquia por arriba del techo. Y caducó miserablemente. Más guerrilla por este lado. Mete su propia caballería ligera. Fulio Fatok no le queda otra. Tiene que realmente hacerlo porque, bueno... Tiene negado el acceso a oro. Por lo tanto, Rubén Stock todavía en la edad de los castillos, bancando contra Imperial. Pero Imperial no es nada sin oro. Sin oro no hay asedio, sin oro no hay jinete, sin oro no hay nada. Sin un conquistador, eso sí. Ha convertido un conque por acá, Fulio Fatok. Mueren las ligeras por este lado. Deja de molestar por el otro Rubén. Ya gualea con piedra por acá. Fíjate, Fulio Fatok dice: basta. Me estás poniendo las pelotas al plato, dijo: basta. Entonces va a pelear por este lado. Guarda mucho conque. Te puede llegar a matar muy fácilmente al jinetaje, pero la guerrilla está por acá. Guarda, hijo, el castillo, guarda, hijo. Química, mete Fulio Fatok. Probablemente con la intención de sacar algún cañoncito. De otra forma no puede bajar ese castillo. Probablemente porque también quiere mejorar del todo la guerrilla. Mira los conquis otra vez, amigo. Y el eco KD sigue estando ahora en ventaja. Bueno, pasa a estar en ventaja por amplio margen para Rubén Stock. Con 57-35 el KD general, 126-84. Rubén Stock empieza a manejar el ritmo de la partida desde la edad de los castillos. Una partida de locos desde la primera robada de lechuga. Desde el primer chancho robado hasta este momento. Después de la torre, qué quilombo, qué hermoso Socotra. Cómo se extrañaba Socotra. Ahí está. Guarda, hijo, la guerrilla raidística por este lado. Qué gualega con lo justo el aldeano. Muy bien, perfecto. Necesita comprar tiempo por este lado. Está bastante bien protegido. Guarda con la catapulta. Tiene monje por este lado, Rubén. Pero sería muy bueno tener un monje por acá. Y no impacta, escapa. Mientras tanto, los conquis avanzan por este lado. No tiene mucha economía. Fulio Fatou queda con 39 aldeanos. Me parece que Rubén se va a terminar imponiendo en este game. Y mi caber ahí. Sigue sacando arqueros como si tuviera oro este muchacho. La verdad no lo sé. No lo sé, Rick. Parece raro. Acabo de vender, claro, 500 toneladas de madera para que le den una moneda para poder seguir comprando arqueros. ¿Para qué la química? Hubiera podido meter un cañón. Bueno, está bien. Quiero jugar arquero. Que juegue arquero. Yo no sé cuál es la idea de este muchacho. De ahora en adelante, los conquis por acá se van luleando el ejército. Mientras por el otro lado van a tratar de ir los refuerzos. Rubén por acá arriba no hace nada. Rubén tiene el oro ya como para Imperial, pero le falta la comida. Tiene solo 13 granjas. Nada más que 13 granjas. A ver, che. Parece mi hermano por este lado. Parece Julián Díaz. Hubo corte de López. Me lo remangó un poquito. Nada más. Hola, Juan, te amamos. Dice Manuel Gómez. Yo lo amo a ustedes, amigos. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos. El As. Hace mucho que no pasaba por acá. Y yo no sé si no sabes. Vos me lo pones en pregunta, hijo. Tenés que venir más seguido, hijo. Si te gusta el Age, por lo menos tenés que venir. Si te gusta el Fortnite, capaz que no te sirva venir por este lado. Pero bueno, a ver acá qué pasa. Molinete va cayendo, no pasa nada grave realmente. Los conquis caducarían acá, así que por eso Rubén pega la vuelta, guarda con las catapultas. Más monje para Rubén. Rubén, ¿qué va a hacer? Puede romper este monasterio, lo tiene muy a mano. Le va tomando el castillo con un ariete. Mira, ojo, Rubén, que si no se da cuenta por este lado va a terminar perdiendo el castillo. Bueno, no creo que sea tan boludo, pero tanta distracción por ahí. ¡Oh, ay, pumba! Socotra se parece a la isla de Derosa en One Piece, dice. De Dressrosa. Bueno, no sé qué es eso. Socotra es una isla que existe. Es una isla que está al este de África. Sí, cerca de Asia Central. Sí, por ahí abajo. Es de Yemen ahora la isla, si no me equivoco. Y bueno, tiene muchas especies endémicas. Ahí realmente tiene mucha vida propia, digamos. Y ahora vinieron los conquistadores, fíjate. Vieron los conquistadores, se lo van a querer quedar para ellos, lo van a querer chorear todo el oro. Hola, Juan, ese Rubén Stock, el de la miniatura. Así es, Roberto Ramos, es Rubén Stock. Lo he colocado ahí en la miniatura para vender un poco de humo. Igual no quise poner un título tan vende humo, pero esta serie está para meterle una vendida de humo tremendo. Está la primera partida, recién 55 minutos de duración. Hermoso polaco contra español, guarda, hijo. Cuatro catapultas para Rubén desde Castillo, ¿eh? Desde Castillo, tranquilamente jugando. Ay, contra el sujeto en Imperial, sin oro hace rato, sin oro hace rato, banca Fulio Fatok, ahora recupera un poco por este lado, pero sigue teniendo los conquistadores por este lado, qué plaga, hijo.
¿Cómo gana esto el polaco? Dice la academia. Y ahora no sé. Ahí viene el guerrilleraje. Pero al principio de la partida la tuvo casi, ¿eh? Casi la tuvo. Ahora se le empieza a complicar muchísimo. Rubén tiene todo el mapa, todos los recursos minerales. Tiene todo lo que quiere. Pero todavía no lo puede ganar. La ventaja del aldeano sigue siendo para Rubén. Pero no por amplio margen. Tampoco una locura. Pero el ejército sí. El ejército me gusta mucho más el de Rubén. Mirá, mirá. Otra vez para donde fusilamiento de la madera. Dos. Tres. Cuatro. Las catapultas. Cinco. Seis. Siete. Listo, listo. Basta, basta. En serio, basta. Esta partida me parece que ya está jeje. ¿Qué cayó ahí? ¿Alguna catapulta se explotó? ¿Esta catapulta qué hacía ahí? No sé. Bueno, caduca miserablemente. ¿Cómo lo saldía? Ah, no. Listo, 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 listo. No, ahora sí basta. Ahora me parece que Rubén se va a terminar llevando esta primera partida. Gloriosa. Gloriosa. Yo me quedo con el momento en que Rubén le saca la lechuga y se la deletea. Creo que para mí ya fue el momento de la partida. Ahora ya está. Ahora ya estaría todo listo. Qué pedazo de game, amigo. Si le podría haber goleado el centro urbano. Le podría haber goleado el TC en un momento Rubén Stock. Ahora ya está. Ahora ya la ganó, me parece. Ya viene mucho mejor. Saca cañones. Ahí está, se dio cuenta que tiene cañones para sacar. Pero ahora el polaco sacará un cañón. Puede llegar a defenderse con guerrilla y con cañones. Por lo menos del asedio. Se podría defender de los conquis. Con guerrilla lo va a mantener. Rubén igual podría meter ojo, mete ganadería. Ahora Rubén podría meter algo más de caballería en cualquier momento. Lo que pasa es que no lechuguea, Rubén. No quiere lechuguear. No, 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 no. Todo madera y oro. Todo asedio ahora. Multitadores que tiene son los que tiene, son 20 y nada más. No quiere más, el cañón pega. Mata la catapulta de un disparo, la guerrilla guarda. Que de todas maneras Rubén viene a limpiar el cañón, ¿eh? ¡Oh, el cañón, hijo, cuídalo! ¡No, lo salvó, lo salvó, lo salvó, lo salvó! ¡Perfecto, lo salvó! Y a Rubén le sale carísimo esto. Acaba de perder 6 conquistadores. Nada más ni nada menos que 6 conquistadores. El único centro bueno que tiene por este lado, Fulfatu, que está a punto de caer. La catapulta de Rubén avanza, le va a pegar un planchazo a la guerrilla es importante, el cañón también lo es. Ay, cómo holdea, hijo, cómo defiende. Igual la está pasando para la cagada, pero tiene un ejército para defenderse. Tiene un ejército para bancar. Catapulta, catapulta, que cae también. Esta catapulta tal vez también caiga. Cae nomás. Los conquis acá empiezan a perder un poco de jerarquía contra la guerrilla. Estos arietes de Rubén igual están destonando todo. Campamento minero, establo. No sé qué era esto. Herrería, el monasterio sigue vivo. Y gracias por el eslingazo, Fernandito Chávez. Guarda, 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 mira, mira, el cañón, el cañón, el cañón. ¡Pumba! Lo mata con los conquis. Sí. Mi primera aportación al canal. Por tanto, ¿sí? Es cara sonriendo ligeramente, cara al revés. Gracias, Fernandito Chávez. Gracias por el eslingazo. ¿Primer aporte, en serio? Mira, qué grande. Gracias por eso. Te agradezco de todo corazón, mi amigo, el eslingazo. Por supuesto, el Age que no falte nunca. Tenemos por acá una reliquia que se acaba de desguarecer para el polaco. Eso es una muy mala noticia. Vamos a ver si llega Rubén a robársela. Está medio complicado. Fulo Fatuk sigue sacando cañones. Ha perdido un cañón. Cañón importantísimo que tenía. Lo perdió. Queda con 15 guerrillas. Rubén queda con 18 conquistadores. Y empieza a meter jinetes. Ahora sí. Empieza a meter jinetes. Yo creo que ahora sí. Debería funcionar bastante bien. Con el mix de conquistadores y jinetes. Para matar a la guerrilla y los cañones. Ya está. Ya está esta partida. Me parece que ahora sí. Ya está esta partida. Debería ya estar. Pero no sé si ya estará. Por lo menos no lo considera todavía caducado el juego. Fulo Fatuk sigue estando arriba en el score realmente. Tal vez por eso de estar mirando y de estar pensando, ah, Rubén debe estar peor que yo. Bueno, no realmente. Está en castillo, sí, pero no necesita estar en Imperial Rubén, ¿eh? No parece necesitarlo. Muy bien, Rubéncito. Tienden a estirarse las partidas con Rubén. Va a romper el mercado por este lado. Ya que está con todos los arietes, se acumula todo el army por este lado. Tiene 33 de ejército contra 25. Cae el mercadito. A la galería, ahora los cañones se aproximan, ojo, hijo, ojo. Vienen los cañones, por acá le pueden llegar a empezar a bombardear el castillo. Que repara Rubén permanentemente. Si cae este castillo podría recuperar el oro. El tema es que eso es tan improbable que suceda. Como que gana la partida, vamos a ver. Vamos, Rubén Stock viejo nomás. Dice Fandana. Campaña para Rubén Stock y Zerig. Tiene una madera más arriba, dice Francisco. Y sí. Ahí mete el mercado de vuelta. Vende. Compra comida, vende. No, compra comida, compra piedra, Rubén. Para reparar, guarda con los cañones. Dos cañones del polaco. Va a venirse un tercero. Ahí van los KT igual, ahí van los KT igual. No sé si tiene para poder matar a los KT. Entonces, KT, mete el más dos. Y con el más dos la guerrilla no le va a hacer nada de daño prácticamente. Bueno, o sí, no, sí, le va a hacer, pero dos, tres de daño no hace nada. No es nada, tres de daño un jinete que tiene 120 de vida. Los arietes por acá contra los cañones la pasan mal, pero los conquistadores se van moviendo para el costado para tratar de matar a los cañones justamente. Y el eslingazo de Rodrigo Veroiza. Guarda, 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 hijo. Cae el TC. Chapa la pachala, guarda, hijo, guarda. Los conquis, el cololo, un cañón. Dos cañones. Tres cañones. Ah, qué nochón, sí, mi amor, ¿qué pasó? No, no. Ah, amigo, qué manera de comer. Listo, listo, esta partida se termina. Muchas gracias, Rodri. Pero hoy ya también primero el ligazo por acá. No lo tengo registrado a usted, mi amigo.
Muchas gracias por eso. 1-0 para Rubén. 1-0 para Rubén. Esto, qué pedazo de partida que se acaban de jugar, ¿eh? El que no la vio desde el principio, por favor, retroceda a la cinta. ¿Sí? Necesito que vean el start de esta partida. Fue muy bueno. Fue brutal. O véanlo después en diferido. Está genial. Estuvo muy bueno, ¿eh? No faltó nada en esta partida. Tremendo. Tremendo. Bueno, vamos a ver entonces las estadísticas por este lado, mi amigo. Tenemos 205 a 127 en el KD. A favor de Rubén Stock, 26 a 14 edificaciones arrasadas. Se empezó a dominar en el mid-late game, Rubén, realmente. Porque al principio la estaba pasando mal. La pasó bastante mal, ¿eh? Mira, incluso el polaco en un momento tuvo la ventaja militar, la ventaja económica, la ventaja en todo aspecto del juego. Incluso ha tenido mucho mejor economía durante toda la partida. En APM parecido, parejito, 65-61. Lo normal, lo estándar en este nivel. Y bueno, aquí la panorámica de este hermoso socotrazo que acaba de suceder. Pasar ahora sí, amigos, a la partida número 2. Este mejor de 3 por un paso al evento principal de la Master of Socotra. Esto es recién la primera ronda, la ronda de 64 jugadores de las clasificatorias. Y fíjate vos el espectáculo que ya están dando. Es increíble, Socotra es hermoso. Déjenme buscar, cachito, una información que quiero tener a mano. Y vamos directamente con el jueguito. Pero no encuentro. Sí. Se viene ahora lituano contra mongol. Ahí está. Y llega otro lingazo más. Tan amables hoy los amigos. Vamos, Rodri. Saludos a mi primo Lucho Pai. Lucho Pai, anda mirando el Age por acá. Lucho Pai, usted juega el Age. Rodrigo, le mando un abrazo enorme a usted y a Lucho. Tenemos por este lado entonces ahora una propuesta diferente. Rubén Stock va a estar jugando con los mongoles. Y fíjate lo que hace. Fíjate lo que hace Fulo Fatuk por este lado. Color rojo mete cuartel siendo lituano. Va a ser el Drush lituano, ¿eh? Va a ser el Rush de 3 milicia lituano. Arranca inmediatamente jugando muy agresivo. Mientras Rubén Stock por este lado con los mongoles. Ojo, va a querer venir a robar probablemente con el scout que mira mucho más. Y con la ventaja de cazaría 40% más rápido. A ver qué tal, amigo, sube el cuartelete por este lado. Ahí saca las milicias, es importante que Rubén no lo encuentre. Gracias, gordita, estaba tomando esta agua horrible. Ah, esto viene con un bonus track, ¿eh? Esto viene con cervecita adentro. Parecía juguito de naranja. Juguito de naranja te voy a dar, dice la aldeana. Y le echó un chorro de birra, qué rico. Guarda, guarda, que está Rubén por este lado con ganas de robar. Y acaba de encontrar a la milicia enemiga, que puede llegar a tener ganas de matar el ciervaje. Rubén Stock se aproxima, hijo, le va a poder robar al elefante. Rubén, hijo, lleva, lleva, lleva la venganza de Rubén, ¿eh? La venganza de Rubén será terrible. Llega el scoutito de Fulo Fatuk de toda manera por este lado. Y las milicias ayudan mucho a la causa, amigos, a la causa. Mira cómo le van matando todo el scout, todo el scout. Y le toque al aldeano también. Rubén está complicadísimo. No seas malo, hijo. Va a ser la segunda partida en la que Rubén comienza caducando. Pierde el aldeano, vuelve el elefante. El scout te queda hecho mierda. Las milicias están por acá para matar a la avestruz. Qué mal estar del de Rubén, amigos. Qué bárbaro. Y le va a venir a golear todo por acá. Fulo Fatuk, ¿cómo juega Socotra este muchacho? Por favor. ¿Cómo juega Socotra? Para mí la partida anterior se la merecía. Si no fuera porque Rubén está completamente loco, te digo que se la merecía. Qué pedazo de juego. La tucaneta, dice Andrés Toledo. Este mapa es la tucaneta, solamente es la tucaneta. Siempre se juega tucaneteándola. Hola, Juancete, la primera vez que jugué Socotra me dieron una paliza. Jamás había jugado algo tan agresivo, dice Creed. A mí me pasó exactamente lo mismo que a vos, amigo, ¿eh? Te digo que es un quilombo jugar este mapa. No es para cualquier ser humano normal. A la escuelita del flauta Rubén para que el tío Viri le enseñe. Y se dice que no, lo que pasa es que se le hizo bárbaro acá al lituano. Se le hizo espectacular el lituano. Ahora le está matando el cebraje por acá a todas las avestruces. Lo dejó complicado. Rubén, ¿dónde está el elefante Rubén? El elefante Rubén no se lo habrán robado, ¿no? ¿Qué pasó con el elefante Rubén? ¿Por qué no lo veo? Ah, ya se lo comió. Claro, Mongol come rápido. Por eso ya se lo terminó comiendo. Era juega goleándose, dice Alexe. ¿Te acordás que en la final del Master of Socotra 1 jugó era? Bueno, de hecho, lo que vimos de Eras fue siempre un juego muy defensivo, un Socotra. Pero claro, es que Eras un jugador o era un jugador que se caracterizaba por un muy buen juego defensivo. El tipo te hace que te inmoles solo jugando un Socotra, por ejemplo. Vos le jugás a atacar y el tipo te mata defendiéndose. Pero todo es así. Es muy complicado contra un jugador tan defensivo. Es una forma de jugar defensivo, ¿eh? Ojo. Vas a tratar de hacer que el enemigo se haga más daño atacando que el que te hace realmente.
Bueno, después de todo, ahí está el start. Es lituano contra mongol. El mongol es muy buena, así como ustedes sabrán. Así con buena caballería, con buenos arqueros a caballo. Dispara más rápido, buena economía en general, gracias al bonus de cacería. Pienso que otra es importante. Eso hubiera sido muy bueno que pueda robar, pero no pudo. De todas maneras, se puede comer los avestruces. Y se va a tener que ir a la casa del enemigo a comerse los avestruces. Mirá, Rubén por acá como los barriando. Creo que iba a querer meter un molino por aquel lado, pero las milicias lituanas siguen molestando. Un start para Full of Attack, realmente 24 segundos de centro urbano Idle jugando con este start que no es nada sencillo de hacer realmente. El Drush inmediato no es una cosa sencilla de ejecutar. Bueno. Envío no está inscrito, dice Eric. Me gustó el Imperial temprano, dice Rodríguez. Y sí, ahí medio como que se le vino abajo el juego. Cuando castás con un HB crack, dice David Bravo. Sería un honor para mí, pero no sé si... No sé si Nacho conoce de mi existencia. Qué sé yo. Yo algún día le voy a mandar un mensaje, tal vez, con la esperanza que me dé pelota. Probablemente castee algo con el loco algún día de estos. Hace un montón que no nos juntamos con el loco a castear algo. Así que vamos a ver si inventamos algo en alguno de estos días. Bueno, amigos, partida número 2. Ahí va el start. Ya viene por este lado. Mete un cuartel, Rubén. Primero mete un cuartel. Va a necesitar defenderse. Mientras a veces aún están con vida, comen del suelo. Socotra. Tiene un cuartel. Meterá un morinete. Le guardan la fruta por este lado, así que el otro se va a comer la cebra del enemigo y listo. Creo que va a querer venir a buscar oro por acá, pero mira que bien posicionado que están estos milicianos. Si se mueven bien, se lo pueden llegar a llevar puesto. No, no. Ahí lo vio el campamento minero justo siendo construido. Pero también Rubén. No sé si se percata que... Ay, no lo exploró Full of Attack acá por muy poco cuadrito. Claro, no llega a ver. Es a donde está el oro, pero emprende el regreso. Probablemente haya visto las cebras actuar erráticamente. Por eso mismo debe querer... Venir por este lado, guarda, hijo. ¿Meter un molino por acá, Rubén? Yo creo que no, Yo creo que no le va a dar. Pero bueno, se va a pegar la vuelta con la costeleta. Y viene con 35 costeletas en las manos. Pone un molino. Perfecto, pone un molino. Está perfecto. Podría volarle los oros. De todas maneras, tiene otro oro por ahí arriba. El lituano, así que ahí se va a poner a sacar algo de orito. No sé para qué. No tengo ni idea. Tal vez quiera meter más milicias. Se van a cagar a milicianazos desde la primera edad, probablemente. Y me hago miembro, me llega una zunca, dice Fernandito. Te puedo llegar a prometer a lo sumo una gorra y depende de dónde estés. Pero la zunga no. No creo. Hola Juan, el otro día Nikov dijo que le gustaría castear con vos, dice Gonzalo Robles. Yo le mandé un mensaje a Nikov ese día, que me decían que nos podíamos juntar a castear y justo me ganó de mano justamente Nacho. Me dice, no, ya quedé con Nacho, de a las conchas de la hora. No pegaba una. Así ya me voy a juntar. A Nico lo quiere invitar a la escuela de Age para que nos venga a enseñar a jugar a Age. ¿Quién mejor que Nico para que nos enseñe a jugar a Age? Bueno, guarda, hijo. Anda por este lado. Full of Attack. Vendiéndose. Tres milicias de Rubén. Va a meter la lechuga, lechuga, lechuga. Come todos los ciervos por este lado. Rubéncito va a lograr un busteo económico importante con las cebras ajenas. Por este lado igual no le queda mucho que comer realmente. No lo puedo agarrar ahí. Está el avestruz. Ya se come esta, ya se come esta. Hasta le queda muy poco. Le va a golear. Mira cómo le va a golear por este lado para que den la vuelta. Para que no pueda meterse al molinete. Por lo menos por este lado. Y llega la milicia por este otro. A ver si Rubén compra tiempo por acá. Un aldeano podría golear. Podría golear y dejarle a la milicia peleando. Pero no. Pero no. Cuatro milicias mete Rubén. Cuatro milicias. El metagame en este juego no existe. Sigue House este muchacho. Porque. No, no, no. Está listo, listo, listo. Guarda, guarda, guarda. A ver. Tiende mi creando. Pero ojo que ahora no sos polaco, mijo. Saludos, Juanito. Y si angelitas. Mike. Saludos, che. ¿Qué es eso, tu caneta? Es un invento de Nacho. Que juega agresivo. Juega con un cuartel y una torre delante, así. Hay cosa que existía, pero no bajo el nombre de la tucaneta, realmente. Que él la popularizó ahora. Y encima, justo en la final del torneito de Hiper Random, Villé se la hizo un par de veces, ¿sabes? Entonces le vino a pleno para vender humo. ¿Viste cómo es Nacho? Agradable sujeto. Saludos, Juanito. Saludos, amiga. Ahora la tucaneta de Rubén versus tucaneta de full, dice Andrés. Claro, en este juego se juega full tucaneta, siempre. Es un mapa muy tucanetero. Bueno, listo, ya leí todo. Ahora quiero que se arme la cagada. Dos milicias por ese lado, Full Fatuk. Guarecidas curándose, muy inteligentemente curándose dentro del centro urbano. Este aldeano, otra vez un aldeano encerrado, comiendo el tomate. Mira el muchacho, este cuando se levanta se va a dar cuenta que le levantaron una ciudad alrededor. No va a entender un carajo. Los otros salen a pelear por acá, reclaman la soberanía frutífera. Y que pegan la vuelta porque hay mucha milicia y también aldeano. Me conviene pelear por acá. Se va a feudal el Full of Attack. Rubén no sé hasta cuánto piensa estar en la Alta Edad Media, pero parece que no tiene ni un tipo de intención de querer picar a la siguiente. No, mira por este lado, se están agarrando las piñas. Guardo, guardo Full of Attack a ver si fue a la escuelita de la Age, a la escuelita de la Age, a la escuelita de la Age. No quieren cerrar, me parece, este aldeano. Ah, no, se salva, se salva.
No, ¿por qué le siguen pegando? Ahí te hago una casita por acá, un poquito más dura. Salva, salva a la aldeana por acá. Full fato, guarda, 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 guarda. No, 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 no. Pum, balista, la bosta, Rubén. Mata otro aldeano, uno a uno. El eco KD. Mató que ha perdido un aldeano contra un chancho. Me acabo de enterar. 0-1 el eco KD. No mató nada, perdió uno. No, fue Rubén. Fue Rubén, porque el otro no le mató nada, claro. Rubén ha perdido un aldeano gratis con un chancho o algo. La tucaneta tiene emoción, pero la caduqueta es la caduqueta. La caduqueta es buena, me acaba de dar una idea, amigo. Voy a inventar una estrategia que se va a llamar la caduqueta. Doble galería de tiro con arco para acá, Fulofato, que después la voy a cranear y la voy a llevar a cabo. ¿Cómo andas, querido Mesías? Esta noche tendremos caduquero. Querido Juan C, te saludo, dice Arturito. Grande Mesías, ¿van a jugar esta noche? Hay como 800 duelos en la Caducap. Qué linda que está la Caducap. Tenemos por este lado 11 lechugas sembradas para Rubén, que empieza a pensar en irse a feudal. Pero el otro ya está, y doble galería. Le va a jugar arquero a dos manos. Le tocó el aldeano que quería robar. Ah, tenés razón, cierto. Lo acabamos de ver, amigos, qué colgado. Bueno, torre para tratar de recuperar el oro que Rubén gualea, gualea, gualea. Pero de todas maneras por acá tiene piedra y oro. Así que no está haciendo un daño realmente grande a corto plazo, Rubén. A largo plazo te la creo, pero a corto plazo no. A corto plazo me parece que va a comer pancito porque encima este muñeco. Ahora va a venir doble galería, doble arquero. Va a meter una herrería, eventualmente lo hará por este lado tal vez para terminar de gualear. Ya tiene la madera para hacerlo, pero mete una torre antes. La milicia todavía sirve. Qué buena está la novela, Juan C. Te dice Junior. ¿Qué novela, hijo? La caduqueta nuevo... Meta, que consiste en jugar ebrio, dice. Ojo, me gusta. Tenemos la edad feudal para Rubén Stock, amigos. Acaba de picar la edad de los feudos el finlandés, mientras que el austríaco lo persigue por este lado. Le va a querer venir a matar todo. Viene esa wall, rompe la wall para entrar con el aldenaje. Ya se ven problemas, se ven apuros Rubencito y no le queda otra que empezar a cerrar. Por este lado el oro está muy lejos, por este lado el oro está muy expuesto, por este lado el oro es necesario defenderlo. Pero no puede meter ni siquiera una torre ahora Rubencito, y la torre va a llegar por parte de Full of Atok. No puede meter torre porque está en la edad media. Aclaro por las dudas si algún colgado no se da cuenta. Este está, guarda con el aldeanaje. Ahí gualea por este lado Rubencito. Campamento minero en la cara, le va a seguir metiendo torres aparentemente a lituano. A mí me gusta el juego de Full of Atok, me encanta. Me mete la collera también el jugador de Austria para granjear un poquito mejor. Eso es, ahí va, perfecto. Joya, tiene la herrería por este lado. Ya tiene más uno de ataque para la flecha de la torre, para la flecha de los arqueros. ¿Cuándo tienes partidas de élite, dice Angelita? Muy frecuentemente. Muy frecuentemente, no te sabría decir exactamente ahora, pero creo que esto puede considerarse tranquilamente un buen espectáculo. No necesariamente partida de super élite, pero bueno, vos querés ver a Viper, vos querés ver a Tato, eso sucederá en cualquier momento. Feudal, entonces probablemente los veamos en el Return of the Clans, jugando TG. Galería, tiro con arco defensivo para el mongol, mete la mejor del hacha. Tras la torre lo deja absolutamente fuera de oro a Rubén. Vamos a ver cómo se les ingenia. Por acá mete doble galería, mete la guerrería también. Creo que va a tener que jugar full guerrilla, pero mucha guerrilla. Por eso mete triple galería. No le va a quedar de otra, no puede jugar de igual a igual contra los arqueros que ya viene acumulando hace rato. El lituano sigue goleando por este lado bastante ampliamente. Full of Atok para que no le pasen por allí. Está bien goleado por acá hacia el centro urbano. Tiene los recursos que necesita por este sitio. Por el otro, bueno, van a estar dominando un poco de mapa, pero por ahora está jugando agresivo desde su casa hasta la del rival. Sin escalas. Ahí va la milicia de Rubén Stock matando arquero. Hijo, mete a guerrilla. Mete un guerrillero, dos guerrilleros. Ahí la doble galería, no la triple. Yo vi como el trasero. A ver, tenemos una torre por este lado de parte de Rubén. Perfecto para defender la única piedra que le queda. Los arqueros se quieren meter por este lado, pero Rubén ha gualeado como si lo hubiera mañana. Sale a la cancha por este lado. Podría intentar meter una torre para dominar esta colina del oro. Pero creo que va a intentar. ¿Qué va a hacer acá Rubén? ¿Qué va a hacer acá Rubén? Ojo Rubén. Tenemos uno de defensa Rubén. Cuidado con Rubén. Otra torre. Y ahora le va a quitar gran parte del lechugaje con esa torre. Por eso Rubén decide responder a esa torre con otra torre. Ay, ay, ay. No sé si me gusta. 10 arqueros, la guerrilla está por este lado, perfecto, mete la mejora de más uno de defensa para poder no sentir dolor. Tiene que empezar a mixear con algo por este lado, lituano podría meter un establo, ahí va el establo, va a sacar un par de scouts, aprovechando que ya granjeó un poco, va a poder invertir algo de economía en scouts para matar a la guerrilla cómodamente, muy bueno, me gusta mucho eso, torre que sube y contra torre que también sube, 4 aldeanos contra 5, es lo mismo tener 4 que 5, pero no importa, le da lo mismo a Rubén, tener uno más, uno menos, lo guarda hijo. Rubencito. Guarda con esto, hijo, guarda con esto. La guerrilla. La guerrilla. Los arqueros son muchos, pero la guerrilla te la puede llegar a comer en cualquier momento. Ahí viene el primer scoutito.
Dale, ya sale, calentito del establo, ahí viene, viene. Ahí se va arrimando por este lado, no sé si con uno puede llegar a alcanzar, pero con la ayuda de los arqueros calculo que sí. Fíjate cómo los va debilitando los arqueros con los, los guerrilleros con los arqueros, y llega el scout. Y ahí está el scout, ahora sí es momento de pelear, las milicias tienen que tomar el combate también, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no aprovechar más guerrilla de parte de Rubén? ¿Quieres no volear el número de guerrilla en vez de meter al arquero por su propia cuenta ahora? Me parece demasiado pronto, novato, pero bueno, está bien, necesita matar a los scouts y la única forma de hacerlo es con arquero. Con lanceros sí, pero no se puede acercar con lanceros si están los arqueros, así que no. Ah, torre para defender el último oro que le queda por este lado, Rubén. Igualeado, igualeo cuartel por este lado, Fulo Fatuca. Así que te gusta igualear a vos, toma, toma. Ahí tenemos por acá entonces un mercado para adelante. Vamos a ver qué intenta hacer. ¿Tiene piedra como para vender y ese castillo? Sí, 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 tiene oro para vender y ese castillo, sí. Viene mucho mejor, viene mucho mejor Fulo Fatuca, igual que en la partida anterior. Vamos a ver si logra Rubén de una manera mágica recuperarse o no. Quiere hacer que no. Guarda, guarda, hijo. Cautitos. Están pegando la vuelta. Pumba. ¡Pumba! ¡Ay, qué mal movimiento! ¡Ay, qué mal movimiento que acaba de hacer Lituano! Esto duele. Esto duele mucho. Acaba de perder la mitad de los arqueros. Literalmente la mitad de los arqueros en un torpe movimiento. Ah, sí, pero va a seguir dominando los oros como un campeón. Acaba de usar el mercado como loco para que se le dé otro castillo. Rubén podría hacerlo vendiendo la madera. Pero no lo hace porque no tiene mercado. Y no tiene madera. Sí, tiene madera, pero no tiene mercado. Mete mercado, hijo. Hacete un favor, mete un mercadito. Voy a sacar el oro por este lado. Explora un poco con las empalizadas el otro muchacho. Ve que tiene todos los tomates por acá, el corral del tomate. Esto tiene muy poca eficiencia laboral. Rubén, 57% de eficiencia. Un poco más el mercado. Fulo Fatuca se va, Y se va a la edad de los castillos de manera inmediata. Pica, amigo, pique. Pica, amigo, pica. Se viene el contragolpe de Rubén, ojo. A ver, tiene más unidades militares en este momento, Rubéncito. Pero son unas unidades militares que en castillo pueden llegar a pasarla bastante mal. Faltan 150 likes. Perdón, hola, dice Tata, como a la tatita, querido. Adelante, adelante. ¿Arjona o Dorina de fondo? Por favor, no veo nada. No, ninguno de los dos. Ahí viene por este lado Rubén Stock. A ver qué. Arjona o Dolina, es muy buena la comparación, man. Bueno, guarda, guarda. Centro urbano. Centro urbano que cabecea por este lado. Voy a apagar la cámara un ratito. Ahí está, listo, listo, listo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Listo. Juan, se te va por la inclusión. No solo los que pagamos, sino todos los que pueden caducar miserablemente en vivo. Dice, claro. Hola, hermoso. ¿Cómo andás? Hola, Facu. ¿Cómo andás, querido? Terminando mis clases. Qué bueno que estés aquí. Gracias, Dranser, por estar. Bienvenido, amigo. Qué lindo terminar las clases. No hay mejor momento que terminar las clases. Por suerte, ya hace 10 años que no estoy de un carajo. Ahí tenemos entonces el paso a Catillos. Rubén lo busca también, pero está lejos de lograrlo. Igual cuando lo logre, va a querer ir Mangudai. Fíjate que va sacando piedra. En esa guerrilla de Rubén siguen pasando mal los arqueros por este lado y los aldeanos están muy expuestos. Le puso un campamento minero gigantesco arriba a la colina, en la cara le está sacando los recursos minerales a Rubén. Dos mundos, me distraes, Tommy. Ahí lo saqué, ahí lo saqué. Cuando era niño iba a los Boy Scouts y uno de mis profesores se llamaba Rubén, dice Lord Charlie. ¿Qué dice Lord Charlie? No quiero ser grosero. Ahí tenemos un montón de... Iba a ser bullying, después se me pasó. Ahí tenemos edad de los castillos para Rubén. Mientras acaba de llegar Fulo Fatuca a la edad de los castillos. Y ya se viene el castillo. Encima, encima, acaba de perder todos los arqueros. Pero no importa nada, los arqueros ya no importan porque vienen los jinetes. Lindo es terminar las clases y no laburar como esclavo, dice Facu. Bueno, es el paso que sigue normalmente. Hay que tratar de evitarlo eso. Háganse caster, amigos. Taller de maquinaria por este lado para Fulo Fatuca. El lituano. Mete monasterio también el lituano. Quiero las reliquias lituano para que peguemos fuerte el jinetaje. Bienvenido, Paulo Villanes. ¿Todo bien? ¡Oh! Mirá el castillo que le coloca en el rostro. Tremendo castillo en el rostro por este lado para Rubéncito. En la cara. En la cara. Tremendísimo castillo que le acabo de colocar. Y Rubén no lo va a poder responder todavía. Le falta un minuto y medio. La está pasando mal Rubén, La está pasando mal Rubén. Vino con un ariete. El otro se lo va a querer llevar puesto. Aprovecha a jugar asedio ahora antes que el mongol juegue mangos. Vienen los KT, vienen los KT. Ahí vienen los KT. Guarda con los KT. A la guerrilla se la van a comer. Sube encima castillo. Podría jugar Leitis directamente. ¿Para qué jinete si puede jugar Leitis? ¿Por qué no hacerlo? Vamos a que se la partida. Estoy esperando que mi novio me haga tarta de jamón y queso. Dice Matías. Qué lindo. Bueno, nosotros nos encargamos un lomito con la aldeana, así que termina este espectáculo y nos vamos a comer unos lomitos tremendos. A ver si mueve la burra por este lado, una guerra de puestos está avanzando por acá, construye el aldeano, construye la aldeana, viene los guerrilleros, van a matar al aldeano, sube el establo, viene castillo en el rostro, dale Rubén, métale castillo en el rostro. Pero no hay mucho rostro, realmente no tiene mucha cara, realmente en este momento. Fulo Fatuca, así que lo que va a hacer Rubén es venir a vivir a otro lado, supongo un TC por este sitio, podría andar muy bien. Ah, va el castillo, Rubén va a por el castillo.
El tema, amigos, es que por acá está perdiendo todo. La lechuga, centro urbano, holdea la parte derecha, pero llegan los jinetes. Lancero defensivo, ¿qué hacen estos? Aldeanos merodeando, Rubén. Rubén, cuidado, hijo. Ahí va Castillo. Buen Castillo. Me gusta Castillo, pero podríamos. Ahí va. Poquito más acá. Ay, le convierte en el primer y único camello a Rubén. Dios mío. No es desgracia. Hay que golear. Córranse, aldeanos estúpidos. Siempre hacen lo mismo. Pisan el emplazamiento del edificio y no lo podés construir. Se nos va Rubén. Ay, que suba. Un aldeano menos. Ya tiene una reliquia encima, Fulo Fatoclo, cual le da un más uno a los jinetes. Y de cuatro golpes te matan un aldeano. Es muy importante eso. Si no de cinco, pero ahora de cuatro. Eso es clave. Mirá lo rápido, ¿no? Rubén encima martilla con mal de Parkinson, hijo. Pará. Tranquilo. Vamos soltando like. Dice Yelar Aucana, comanda, amiga. Eso, viene ahí pidiéndole caso, amiga. A ver si te hacen caso los muchachos. Subirá el castillo. Pero Rubén acaba de perder un total de 21 aldeanos en toda la partida. Muy mal, ¿eh? Muy mal, Rubén. Solo dos aldeanos. Perdió Fulo Fatoca, amigos. Qué barro, qué partida. Hermosa. Acaba de perder otro par de aldeanos abajo de ese castillo. Viene Leitis por acá que ignora la armadura. Pumba, mirá, te one-shotea. Leitis te one-shotea los guerrillas casi. Es muy fuerte, Leitis. Miren lo que pega, amigos. Pega 13 más 1. Es una de las unidades que más pegan en castillos. Una brutalidad. ¿Qué hace con esta catapulta? Que haga Fulo Fatoc, se va a morir, hijo. Ay, bueno, no importa. Está bien. ¿Y ahora qué? Santidad para Fulo Fatoc. Esto se pone muy cochino. Un castillo en la cara para cada uno de los jugadores. Los dos tienen sus castillos en el rostro, obviamente. Le rinde muchísimo más este castillo al lituano. Porque tiene todos los oros, todos los recursos minerales en el medio. Rubencito, de todas maneras, por acá, ¿qué puedo dominar? Esta piedra, tal vez algo. Este oro no, olvídate. Olvídense, ese oro ya no sirve, ya no existe. Mete el tallero por acá, creo que vas a querer hacer un rush de arietes contra ese castillo en algún momento de distracción. Centro urbano extra para Rubencito. Acaba de perder uno de los TC. Tener mucho cuidado, Por este lado, corta oro, todavía le queda. Es el último oro, tal vez que le queda a Rubencito. Y los jinetes ahí le empiezan a meter en el lechuga. Mire la cantidad de economía que aparece acá: 13 granjas menos. ¿Qué haces con 13 granjas menos, hijo? Desastre. Solo por hoy, vamos, Rubén, dice Leo BR. Este torneo estarán después los cracks. Claro que sí, Suripanta. La final del año pasado fue Era contra The Viper, imagínate. Así que vamos a tener otro Master of Socotra. Y en esta ocasión con más premio. En esta ocasión, un año después. Supongo que con mejor nivel todavía. Con nuevas estrellas, supongo. Eso, Aldito es Andy. Buen fin de Juan. Te mandamos con la doña. Un abrazo para usted y para la doña, mi querido amigo Aldo. Espero que tengan un muy buen fin de semana. Ustedes también, buen comienzo del fin de semana. Hoy empieza el fin de semana y no lo podemos arrancar de mejor manera con un poquito de Socotra. Realmente espectacular. Así que bueno, muchas gracias amigos por estar. Muchas gracias Aldito por el lingazo. Pásenla lindo. Jinetes que andan acá, se andan encerrando solos. Y yo de Rubén con todas las unidades guarecidas por ahí para curarse. Mientras tanto los Mangudais van siendo convertidos por los monjelituanos. Tienen una reliquia nada más, por lo menos por ahora. Bueno, los mangos están muy complicados, Rubén, en esta partida. 48 aldeanos a 31, 3 unidades militares a 11, un castillo en la cara. Muy, muy, muy importante. Tenemos un ariete nada más, un ariete solamente por acá para Fulo Fatoc, que va rompiendo lentamente poco a poco todo lo que le queda a Rubén. Van a cambiar de base, podrían cambiar de base, no, pero realmente está bien. Fulo Fatoc va a agregar otro centro urbano por este lado, hay que tener mucho cuidado por acá, pero no tiene unidades con movilidad realmente Rubén, o no tiene grandes cantidades de unidades con movilidad. Tres Mangudais no van a hacer mucho. Otra suma por decir que más me gusta. A mí fue uno de los torneos del año pasado que más me gustó realmente. Fue uno de los que más me gustó el año pasado. ¿El año pasado o el anterior pasado? No me acuerdo bien igual. Hola Juancito y escabeás, dice Martín Camacho. No sé si escabear es la palabra adecuada. Me voy a tomar dos o tres latitas de cerveza con la aldeana mientras comemos algo. Pero tranqui, no voy a embriagarme, digamos. No. No, los viernes de Castro Infiltrado son en los que uno se embriaga. Y no. ¿Y usted, mi amigo? Hola, compas, qué bueno este mapa. Mucha violencia, dice Gustavo Noriega, es tremendo. Muy bueno. Como que acá se vino a Chile la partida. Yo por acá no la he visto, dice Yala Araucana. ¿Qué cosa? Bueno, buen ataque. Food Truck se queda sin hasta justo cuando lo va a ganar. Nah, pará. Todavía sirve la partida. Igual va a regalar estos arietes. Por acá un poco torpemente. Se queda sin lechuga. Fulo Fatoc, también Rubén. Ninguno de los dos tiene comida. Rubén se defiende por acá con una torre. Pero vienen los arietes rompiendo la lechuga. También repara el ariete lechuguero. Ahí vienen los ladies. El aldeanaje corre. No, Rubén, no seas malo. Mirá lo que va a hacer Rubén. No, cómo lo amo a este tipo. ¿Cómo lo quiero? Mirá dónde va a poner un TC en el lugar del TC rival. Lo van a cambiar de lugar las bases, en serio. Rubén Stock está con 10 aldeanos menos nada más, pero Fulo Fatuc la está empezando a pasar mal por su propia cuenta. No puede rematarla. No
puede liquear la partida, no nos puedo hacer la partida anterior, no está pudiendo hacer en esta, le está costando un montón. Fue bárbaro, cómo se juega Socotra, qué locura. Miró los mangos, acá no lo vio, llegó guareció, perdió un montón de aldeanos. Estos cuatro mangos mataron 12 aldeanos ya. Le va a robar la lechuga, Rubén. Qué bárbaro, mira, Rubén quiere salir a pelear con los aldeanos por este lado. La otra repara carísimo, repara una catapulta que viene siendo asediada por una torre. Encima le van a pegar cuerpo a cuerpo, convierta al aldeano, cubra a los jinetes por acá. Dale, Rubén, juégale ella, amigo, guarda por acá. Va a perder más aldeano, full of fatuca, amigos. Y de repente la ventaja del aldeano no es de nadie. 39 minutos, 31 aldeano, no jodas, hijo. 30, 29, no, 28, 27, en aldeano, la población de aldeanos se empareja brutalmente, guarda con la compresión de los mangudais, podría ser clave para no, pero pierde, cae en la trampa, Rubén lurea a los monjes abajo de la torre le mata a los monjes, qué quilombo. Guarda, hijo. Rubén es mi nuevo jugador favorito, está completamente loco, es decir, yo lo vamos a acompañar durante toda la Master of Soccer contra Rubén. Vamos a ver qué tal sale, viene la catapulta, disparan y... Impacta, igual para que todavía tienen que terminar este duelo, no sé, porque acaba la Full Fatuca, lo veo bastante lindo, lo veo bastante bien, igual acaba de caducar, supongo que Rubén podría llegar a ganarla, ganó la anterior, imagínate, no va a poder ganar esto, no lo sé, la verdad, no quiero sacar conclusiones premeditadas, pero esto me encanta lo que acaba de hacer por acá, Rubencito. Igual el otro también sobrevive. Rubén vive y sobrevive. Ay, Rubencito, si pierde por acá el oro, la va a pasar muy mal. Y esa torre sigue siendo una molestia enorme para Rubén. Y no sé si tiene mucho más acceso a oro, Rubén, en este momento, ¿no? Este es el único oro que tiene. Viene los mangudai para tratar de matar la catapulta. La catapulta, es importante que muera esa catapulta. Pero guarda con los ladies. Guarda, cuidado. Cuidado. No, el monjaje le vuelolea. Uy, le convirtió un mango. Debo convertir los dos. Ay, casi. Uy, Rubén, guarda, es importante que cuide ese army. Mangudai para el lituano. Lindo nombre para una serie. Pumba. Muere por acá. Granjea, qué grande, Rubén, Dios santo. Qué jugador hermoso. Guarda. Va a tener que ir a vivir a otro lado por acá. No puede seguir viviendo de esta lechuga. Tiene que mirar toda la eco otra vez. Queda una pepa de oro, porque tendría que aprovecharla. Podría intentar aprovecharla. Bien. Pero bueno, va a ser derretido. Podría meter su propio centro urbano por acá si quisiera. Podría meter un TC por acá realmente, Full of Fatuca, ¿eh? No sería para nada mala idea. Ya no hay más piedra para el castillo. Acá no sé qué pasa, pero nadie va poniendo más castillo. Acá hay realmente algo de piedra, pero no va a alcanzar para un castillo. Así que un castillo para cada uno, que no se lo pueden bajar porque están en la edad de los castillos y sin nada de asedio. Con catapulta no se pueden matar castillos y con ariete. Menos que tengas 80 catapultas, por supuesto, pero... eso. No, Rubén, ¿qué es esto? Es el campamento maderero perfecto, pero con tanta cantidad de aldeanos termina siendo muy contraproducente. Incluso hay un arquero acá, que está en plan supervisor, no sé qué está haciendo. Fervor, mete el lituano, ahora va a querer mover la burra más rápido. Tiene una reliquia muy cerca, podría agarrarla, pero no puede hacerlo. Mirá, Rubén, cómo está rateando por acá el oro. Hace un flete tremendo para robarse el oro. Seas malo, hijo. Ahí va, muy bueno ese mangudai. Intentando volver a agarrarlo desprevenido, pero en esta ocasión estaba muy atento. Guarda con el establo, ¿dónde va esta aldeana? Tiene que tener cuidado, menos se asusta de la aldeana este muchacho. Mango contra mango. Ganará el de Rubén, aparentemente. No sé. Ya abandona la posición por este lado. Un montón de aldeanos. Va a tratar de volver a escapar de su propio base. Se va a ir a vivir a la casa del enemigo, ¿eh? Realmente se va a ir a vivir a la casa del enemigo. Creo que deleteó todas las lechugas por las dudas o los leitis la mataron. La verdad que no sé. Pero no importa. Ahí viene por acá. Todo el aldeanaje. Tiene que meter un campamento de madera o un centro urbano, pero no tiene piedra, no tiene oro, no tiene nada. Meter un campamento de madera y con eso se va a arreglar. Tuvo que guarecer por este lado. No sé por qué, Rubén. Pero era una casa, tal vez. Ah, porque hay un caté. No sé si es por eso o por otra cosa. Es complicado, Rubéncito, ¿eh? Muy complicado, Rubén, que no termine en empate esta partida, por favor. Que no termine en empate. Por ahora parece más o menos como la partida del empate. Empiezan a pasar cada vez menos cosas. Porque no pueden crecer. Se han matado tanto que quedaron en una especie de stand-by. 37 aldeanos para cada uno. Pocas unidades militares. Rubén está completamente housed. Queda housed porque el otro muñeco le está rompiendo todo. Absolutamente todo. El campamento minero con las flechas le va a tumbar. Mirá, qué bárbaro. Pero Rubén ahí viene a vivir por acá a la casa del enemigo. Ni a vivir prestado. Le va a querer quitar los oros, ¿eh? Le va a querer quitar los oros, Rubéncito. Ojo, Fulio Fatuc por este lado. Tiene que volver con todos los ladies. Esos ladies están siendo curados por el monjaje. Así que pueden llegar a atender a estos ladies en cuestión de segundos nada más. Guarda. Guarda que viene. Es importantísimo este ladies. Este ladiesaje. Mira. Pum, a la bosta el mango. Ah, torre. Compra una torre. Fulio Fatuc por acá. No quiere dejar que Rubén saque oro. Claro que no. Qué partidazo, ¿eh? Los pedazos de partido que se están jugando. Si gana Rubén, avanza a la siguiente ronda. Si gana Full Fatuk, empata la serie. Las catapultas vienen como loco. Fuera que lo van a sacar, ¿eh? Lo van a sacar Rubén de su propia casa.
Va a sacar de Rubén, a Rubén de su propia casa. El ariete pega la vuelta. Los mangos están por acá esperando. Un monjaje se lleva una reliquia. Rubén lo podría snipear. Lo va a snipear. Va a snipear. Perfecto. Mata a una aldeana. Va a matar al monje. Pum, balito. Joya. Ya tiene tres reliquias. De todas maneras, por acá este muñeco. O sea que esos ladies pegan 16. Bárbaro. ¿Cuánto de lo tienen estos? 1800 casi full, creo. Y Rubén debe andar en 2K largos. 2K, 2K3, calculo, no sé. Podés averiguarlo con el comando. Escribí comando rank y escribe el nombre del jugador tal cual como es. Y te va a saltar ahí el nombre. No, el moscaje quiere Google olear. Rubén se va a quedar sin TC y no va a poder meter otro centro urbano. Bueno, tiene dos andianos en piedra. A ver, Rubén, pero claro, no lo deja ni sacar piedra por acá. Full of Fatu con el monjaje. En esta ocasión no se deja engañar, no se deja lurear hacia el castillo. TC ya está muerto. Tirar a guardia urbana, Rubén, pero no llega a desarrollarse para nada. Muere el TC. Y ahora, Rubén. Y ahora, Rubén, ¿qué hacemos? Tiene piedra, podría vender comida y comprar un poco de piedra, pero está muy complicado. Full of Fatuk ya le empieza a sacar de vuelta ventaja a aldeanos. Él puede producir y produce. Mientras que Rubén no está produciendo nada. Solo 7 Mangudais, 8 tendrá ahora en un ratito. Podría tratar de pelear muy bien. Pero claro, Full of Fatuk tiene lugar donde vivir. Tiene dominio del medio todavía. Queda mucho mineral en el medio. ¡Ay, Rubén! ¿Qué estabas haciendo acá? No había migrado por completo y ahora muere. Vende la madera que le sobra a Full of Fatuk para tratar de, no sé, conseguir mucho oro. Tenemos que hay que lechuguearla toda ahora la economía, si no, no sirve. Universidad para Rubén. ¿Universidad para qué? ¿Querrá meter la balística? ¿Podrá meter la balística? ¿Cómo conseguirá la balística? ¿Dónde está sacando oro Rubén? Porque veo que Rubén está sacando oro. Ah, de acá le está choreando el oro. El oro principal, el oro que al principio estaba sacando Full of Fatuk, ahora está sacando Rubén. Y el oro que sacaba Rubén, en cualquier momento lo va a venir a sacar Full of Fatuk. ¿Qué manera? Están cambiando de lugar las bases. Guarda los monjes, los monjes, los monjes. Pierde uno, dos, tres. Monje, no convierte ni uno. No convirtió ni uno. Qué problema. Los ladies vienen, pero ojo. Los ladies no tienen defensa antiproyectil muy fuerte. El mango de ahí bien utilizado puede llegar a marcar la diferencia. Uno de los dos tiene la ganadería siquiera. Están jugando peladísimos. Pureza de sangre para Full. Pero vea esas catapultas, si son hábiles podrían one-shotearle todo el mango de aisaje o viceversa. Puede pasar al revés, dispara, buena balística manual, cae la catapulta bajo el castillo, los mangos ahí se los van a comer las catapultas. No, 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 qué desastre, acaba de perder todo y también va a perder los ladies contra los mangos. No, 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 guarda ahí una catapulta que sale por acá, a ver si sale la catapulta, sacala, la saca, dispara, impacta, perfecto, pero muere. Es que el mango de ahí te mata las catapultas muy rápidamente, muy fácilmente. Ladies no pueden todavía pelear, me parece que si quiere ir a Imperial Full of Fatuk, tiene la intención. Bueno, a ver. Tiene la intención de irse. ¡Pumba! De irse a Imperial, clarísimamente Full of Fatuk usa un poco el mercado y se va a la edad de los imperios. ¿Cuánto valen las cosas en el mercado? Bueno, la comida está media cara. Está media saladita la comida, la madera ya no vale nada. Por eso está barata, pero bueno. Importante, la mejor del campamento minero Full of Fatuk. Mete galería. Querrá jugar 800.000 guerrillas, tal vez. Vamos a ver. Creo que va a querer jugar muchas guerrillas con la guerrilla de lituano, que es buenísima. La guerrilla de lituano es una de las mejores del juego. Se mueve más rápido y tiene una corona que le da una defensa brutal contra flechas. Cuánto extrañío. Le dice Ian, ¿cómo andás? El laburallo para el punto. Dice Guanchope. ¿Para qué saca asedio? Me pone loco este muchacho. ¿Cómo no la gana? Dice este Nico. Sí. Está medio como que no la puede rematar y... Rubén mete la balística ahora. Rubén tiene el doble de ejército, pero la mitad de aldeanos. Es un dilema eso. Y ojo, los ladies se meten en el raideo. Los escorpiones pegan desde el otro lado. Mirá a Rubén, Tiene aldeano. Va a terminar Rubén esta partida. Mamita querida. Y encima Full of Fatuk con tres reliquias. Me gusta mucho más para el rojo. Realmente esta partida viene mucho mejor para el rojo esta partida. A ver, galería. Se calma un poco, no pone tantísimas. Mete un poco menos. Este monco podría llevarse esa reliquia ahora. Pero Rubén no está. Vende madera Rubén, no sé para qué, para meter un ariete Rubén. Va a tratar de sacar de aquí, me parece que lo va a tratar de sacar de acá. Mete de todas maneras la mejor del más 2 de ataque para la flecha. Va a querer meter la guerrilla. Pone más 2 de ataque para la flecha. Un aldeano, dos aldeanos menos. Estos mangudais son un peligro. 28 kills tienen ya, son 14 mangudais nada más. Han matado mucho más de lo que son. Los ladies también deben andar por ahí, a ver. No, esos tres ladies están... Bueno, hechos tira. No sirvieron de nada. Guerrillero de élite más 2, 1 de defensa para Full. Rubén no tiene nada que hacer, más que usar estos mangudais y estos arietes. Mueren los escorpiones, podría seguir cortando madera, pero hay una catapulta. Balísticamente también Full of Fatuk, que viene económicamente volando, mucho mejor que Rubén. Muchísimo mejor que Rubén, ariete que romperá el monasterio. Dale, hijo, mueva la burra, juega el Age. Otro aldeano menos, balística para Full of Fatuk.
Dale con la balística, hijo, hace 2 horas. Ahí va, se va a llevar tal Ricky. Ahora sí, va a tener 4. Pero solo tiene 2 ladies. Pegarán muy fuerte, pero son solo 2 ladies. Estaba campeando el oro por acá para que no pueda recolectar el oro. Igual, mirá, le sirve a Rubén en cierta forma. Bueno, pierde al aldeano, no sé qué tanto le sirva. Tal vez no, porque económicamente está mucho mejor el lituano. Así que la guerra de desgaste le sirve un poco. Bueno, está pechando full con el ataque, dice Andrés. Sí, está pasando medio mal. Bueno, este le va a caer, pierde una reliquia, pero de todas maneras obtuvo otra, así que más o menos sigue igual. Hace un ratito, catapulta de full, podría matar al aldeano por acá. Los aldeanos podrían matar a la catapulta también. Eso, guarece en la torre. Rápida reacción. Catapulta, pumba, un aldeano menos. Otro aldeano menos. Otro aldeano menos. Ahí Rubén, 22, aldeano 21. Ya está, listo, basta. No tiene más nada, ¿eh? No, listo. 20 aldeanos para Rubén. La guerrilla encima llega por acá, va a perder todos los mangos. Listo, toque, que basta. No tiene nada que hacer Rubén, ¿eh? No, se le va. 17 aldeanos sigue jugando Rubén. Basta, hijo, basta, en serio. En serio que ya está. En serio que esto ya se terminó. Acá nomás se terminó. Basta, hijo, en serio. Por favor, no sea malo. Terminala. No la puede terminar. ¿Qué está esperando, Rubén? Está esperando. Llevar la reliquia. Guarece el Mangudai. Hasta la guerrilla. Hasta que no se vaya a imperiar el trebuchete ese castillo. No se va a retirar, Rubén, ¿eh? No se va a retirar, Rubén. No tiene ningún tipo de problema. Mejor esta clase de partidas totalmente rancias. También acaba de caer la catapulta. Dale, Rubén. 16 aldeano, 13 militares. ¿Qué estás haciendo, hijo? Estás quedando para cagada. Las esferas del dragón lituana, dice clásicas. Ah, qué bárbaro. Ahora dale, hijo. Ahí está. Se compra el paso imperial. Se cansó, se pudrió. Dice, me voy a ir a imperial. Este muñeco, hasta que no vaya a imperial, no se va a dejar de hinchar las pelotas. Y Rubén debe estar buscando eso. Debe estar viendo a ver qué puede hacer el otro loco. Guarda con la catapulta. ¡Ay, cabeció! ¡Cómo cabeció! ¡Ay, cómo cabeció! Guarda que vienen los mangos y la guerrilla está lastimada. No seas malo, hijo. Imperial, ahí está. Imperial para full. Dios mío. Rompe todas las murallas. Ahora creo que Rubén rompió todas las murallas. Sí, voy a tirar un centro. ¡Ah, seas malo! Dale, hacerle douche a esta hora también, por favor. Buenas noches, ¿cómo les va? Dice Elías. Hola, Luis Elías. ¿No sabés cómo se llama Rubén Stock en la vida real? Sí, Roberto, dice. ¿En serio? No sé, en la Wikipedia dice, pero no me fijé. No me acuerdo. Ahí va, centro urbano en el oro por acá. Ese centro urbano creo que, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no le llega a la torre ni en pedo. Centro urbano no le pega a esa torre. Pierde otro aldeano, Rubén. 15 aldeanos para Rubén. Están todos martillando por acá, ¿eh? Están todos los aldeanos martillando por este lado. Viene con el late, el banco de avisaje. Al pedo. Rubén no tiene ni para reparar esta catapulta. Pero tumbar esa torre sería importantísimo para él. Ahí viene la guerrilla. Ahí viene la guerrilla. Carretilla. Mete full. Corre otra torre más. Otra torre más. ¡Pumba! Come pan la guerrilla, Rubén. Rubén está atento. Y claro, si no tiene mucho más que me criar. No tiene más donde estar. Tiene que reparar la catapulta. No tiene oro para hacerlo. Así que el niño ratísticamente tendrá que me crear sacar el oro. No. Pierde la catapulta. Listo. Sigue vivo la catapulta. Ay, no, listo, basta. Basta. Listo, se terminó. Se terminó acá nomás. Rubén tiene que aceptar la derrota. Tiene que aceptar la derrota y dice jeje, amigos. Empata la serie full. Qué bárbaro. Qué bien jugado. De parte, bueno, sí, tan bien jugado. Medio como que le costó bastante rematar la partida, pero logra hacerlo. Meter torre de vigilancia y va a ser la de Tastito. Qué pedazo de partida rarísimamente larga. Vamos a ver. Creo que se la ganó bastante desde el principio. Igual fue lo fatoca a Rubén, ¿eh? Lo que pasa es que después no la pudo rematar. Algo bastante normal que pase, ¿no? No poder rematar la partida. Realmente estuvo más o menos bien. Feudal peleando contra unidades de castillo. Ese es el tema también, Rubén. Bueno, y este es el fin de la partida. 69 de APM para los dos. Estaban haciendo el 69. Bueno. Vamos a pasar a la partida número 3 y última partida de esta serie. Vamos a ver quién logra avanzar a la siguiente ronda. Persa contra Maya. Ah, Persa, cuando ustedes ya saben, hay Persa en la cancha. Esto se va a poner feo. Vamos nomás al juego. Ahí está. Juan, hoy casteas a Mono, dice Cristian. ¿Qué juega Monos? Rubenstock juega Persas, amigos. Juega Persas y Rubenstock con Persas. Un peligro. Puede querer hacer Doucha. El centro bueno persa tiene el doble de punto de vida. Creo que por este lado full of Fatuk es Mayas. Así que los recursos durarán un poco más. Vamos a ver qué es lo que pasa con este muchacho. Viene para adelante directamente. Le va a querer robar al elefante. Lo encuentra. Lleve, amigo. Lleve, es tuyo. Sin lugar a dudas, es tuyo. Perfecto, listo. Se asegura bien. Le pega 2 golpes al elefante. El elefante le pega 2 golpes a él. Así que se va a asegurar que el elefante lo siga 275 mil millones de años. Mientras tanto, por acá Rubén acaba de perder una cabra. Ay, Rubén. Cuidado, Rubén, acaba de perder.
Lo dice Wikipedia cuando juega mono, dice Bruno. ¿Cómo se llama Juan Perotti en la vida real? Sí, adivinaron. Carlos, dice ella. Qué pelotudo. A Rubén le gustan las partidas largas, dice Felipe. Parece ser que sí. Loche, yo creo que sí. Ah, el Diano que se metió mal. ¿A dónde iba, hijo? Lo van a matar, lo van a matar, lo van a matar. Mirá, está como en la sombra, pero iluminado. Rarísimo. Mira. Pumba, Rubén le caga un machetazo por este lado. Y llegará el scout a rematarlo. Regala, es como una ofrenda al aldeano este. Por haber llevado el elefante del enemigo. Buenísimo partido el de recién. Vamos a ver si este está a la altura 1 a 1 por acá. Se va a definir esta serie en una última partida. Y Rubén con persas. Enzo Cotra. Pinta. Puede estar mejor. Guante Tato. ¿Sara? Orgullo albano-kosovar. ¿Qué es eso, Ángel? Raro usted. Juancito, ¿quién ganó la Master pasada? The Viper la ganó en la final contra Era. Tremenda. Hubo una partida también que duró como una hora y media y casi que se queda sin madera. Es muy bueno el torneo este. The Viper contra Era, una final de la Sunflauta. Hemos visto partidazos de la CCM, de Winchester, no me acuerdo quién más, pero hubo partidazos en el Master of Socotra. Muy bueno. Perder el elefante anula el Douche. Nada anula el Douche. Nada. Absolutamente nada. Todo está permitido. Nada es verdad. Le choreaba los juegos. Me lo hacía mal. Bueno, ahí está Fulo Fatuk. Le va a gualear la fruta. Le chorea el elefante. Este Fulo Fatuk. Parece que debe ser un jugador exclusivo de Socotra o algo. Viste que siempre tienen. Los mapas tienen sus jugadores exclusivos, ¿no? Como Arena, como Selva Negra, que tienen un grupo de gente que solo juega eso y que la rompe. Entonces, si este quiere ese TPT 1500, te agarran el mapa y te hace pelota. No todo es tan blanco y negro en el Age, claro que no. Bien, Fulo Fatuk por acá, salvando a la aldeana, pero Rubén, uy, le mata. No regale, por troll. No regale. Somero, dice Álvaro, claro, Somero es una máquina. ¿Te acordás los douches de Somero? Qué locura. Los douches de Somero estaban espectaculares. Yo creo que por acá Fulo Fatuk viene a jugarla así porque sospecha que el otro le puede llegar a hacer la... Ah, qué difícil que es hacer la de barba acá contra este muñeco que te viene con un scout y con un aldeano, te jode. Dos aldeanos menos. Fulo Fatuk con un arranque nefasto, sí, robó el elefante. Pero un arranque nefasto. ¿Por qué pondría tres puestos de avanzada? ¡Ah! Le teme al Douche. Mirá cómo está perseguido. Está perseguidísimo. Le tiene terror al Douche de Rubén. Pero Rubén ni siquiera lo exploró todavía. No sé si hace Douche Rubén, Probablemente se haya elegido persa solo para usar su reputación a su favor y hacer que el enemigo se panique todo. Es muy buena, ¿no? Hazte la fama y échate a caducar. Guarda Rubén. Ve los puestos de avanzada. Mirá cómo se le imagina. Igual te la debo. Tenés que tener mucho coraje para hacer un Douche estando en 1 a 1 y jugando una última partida por el paso a la siguiente ronda. Iba primera ronda del torneo recién. Ay, sí, y sí es Rubén, hijo. Y sí es Rubén. Y sí. Y se viene Rubén. Ay. Ah, amigo mío. Ojo, hijo. Ojo. Acá el TC. Yo quiero ver con... ¡Oh, lo deleteó! Rubén, se viene el Douche. ¡Ay, sube! ¡Lo martillo! ¡Lo martillo tremendo! ¡Opa! ¡Gualea por completo, Douche! ¡Rubéncito, amigo! ¡Vamos, Rubén! ¡Juégale, Rubén! ¡Mirá qué bárbaro! ¡Ahí está! ¡Qué culiado este Rubén puede ser! ¡No! Dice Fula, hizo tanto esfuerzo al pedo. ¡No le salió! Tres puestos, cuatro puestos de avanzada y no lo vio venir. Encima le va a robar la lechuga. No, las cabras, todo para la cagada. Hay que cortar madera, hay que asegurarse de tener madera. Siempre que haga Douche, señor espectador, hay que asegurarse de tener mucha madera porque reparar el centro urbano cuesta el doble de lo que cuesta construirlo. Pagás el doble por los mismos puntos de vida, digamos, ¿no? Qué locura, bien, Rubén, Qué fenómeno, mirá vos. Y no guarece, no, se va a donar el otro, se va a donar directamente, va a cambiar de lugar el centro urbano, seguramente. No va a querer pelear Douche contra un persa, nunca lo querés hacer. Bienvenido a LCMC, gracias por suscribirse, amigo. 300 mirando y 100 likes arriba. Ese like, ¿cómo 100 likes? ¿Nada más 100 likes? ¿En serio? Ah, están cada vez más rata. Dale, pongan like, amigo. No se olviden, por favor. Que ayudan mucho que después la gente en diferido lo vea el video. Que creo que vale la pena. Ahí tenemos un montón. Bueno, si está viendo en diferido, señora, deje su buen comentario. Pero che, ¿qué pasa por acá? Ese douchazo funcione. No puede juntar madera. Fulo Fatuk todavía. Le falta para los 275 que cuesta
meter otro centro urbano. Lo podría colocar por este lado, sería muy bueno. Lo que pasa es que todavía no exploró un carajo. Tal vez lo quiera colocar por acá, nada más. No sé dónde se vaya a vivir este muchacho. Pero tiene que irse a vivir rápido. Otro lado, ya se queda sin casa. Y Rubén, claro, se ahorra el molino, mira. Así que me goleaba la fruta, pero todo un TC en la fruta. Claro, Rubén te juega de esa manera que vos terminás quedando como un verdadero full. A ver, guarda, hijo. Ahí está, se va escapando. Rubén tiene que ir a buscarlo de vuelta. Rubén ya tiene madera para otro douchazo. A ver, uy, le podría douchar acá arriba de la colina. Arriba de la colina, arriba de la colina, arriba de la colina. El douche arriba de la colina, sería brutal. No, acá nomás, se lo deleteó de vuelta otra vez. No sea malo, amigo. Qué culiado, Rubén, el segundo douche. Ya no hay más piedra para douche para ninguno de los dos. Rubén acaba de comprarse dos TC. Este es el primero que se compra full of atuco. Ojo, hijo. Ahora sale, se va a cazar las hebras, van viviendo nómadamente por todos lados. ¿Podrá aguantar 90 horas aquí en Socotra y Salva? No lo creo. No realmente, a menos que quede exactamente la misma situación de empate. Podría durar 180 días la partida. ¿Qué tipazo, por Dios, Rubén? Dice Sacha, increíble. Una locura lo de Rubencito, 200, dice Jancito. A ver, ahí está, buen douchazo, otra vez douchazo. Creo que no entraba el centro, no, sí entraba un centro bueno acá arriba. Bueno, que no sé si iba a estar a rango. Tal vez sí. Tal vez sí. Lo pone casa por cualquier lado y se está comiendo los tomates de igual manera. Se abandona por acá. No, deja un molino por su propia cuenta. Lo está gualeando atrás de la madera. Ojo, ojo. El próximo douche puede venir por acá. Si es que hay, no creo que haya. Vamos a ver si Rubén saca piedra. Uno nunca sabe. Se va a feudal. Full Fatuk. Full Fatuk sigue haciendo economía. Se va a ir a la de los feudos. Intentar gualearlo por completo. Lo va a poder hacer por acá. Rubencito, de todas maneras, cuando corte ese paro, se va a escapar por el otro lado. No le encuentro mucho el sentido. Esa gualeada tal vez quiera meter una torre, pero de feudal ni hablemos. Rubencito todavía. De manera. Lo caro que le va a salir los cuatro puestos. 20 de piedra, dice la una roja, sí. Pero podría hacer dos viajes con aldeanos en cualquier lado y listo. ¿Qué es esto? Por acá un león gualeado, rarísimo. Bueno, tenemos 22 aldeanos para full y 27 para Rubén. O sea que Rubén dentro de todo, más o menos bien. Es como lo va gualeando todo por completo por acá, Rubencito. No quiere que se le escape de la madera. Probablemente le quiera meter una torre en algún futuro no muy lejano. Ahí va a sacar algo de piedra Rubén, ¿eh? O sea que va a seguir intentando duchar. Va a seguir jugando douche toda la vida. No le importa nada, Rubencito, ¿eh? No le interesa nada. Claro, encima vos tenés más aldeano, pero tenés muchos guarecidos mientras el otro trabaja. Lo que pasa es que trabaja para después poder comprarse otro TC. Y no sé cuándo se va a poder comprar otro TC ahora. Fulfatuku no va a poder comprar otro TC. Encima lo repara, pero se dio cuenta que no puede. No puede contra el douche, no está pudiendo. Claro, sin madera y sin oro y sin piedra, digo, no va a poder. Coso, ¿y dónde hay piedra? Anda buscando piedra, desesperado. Acá está. Tiene que venir a canterear esta piedra por completo. Hay que venir acá a tirar la piedra. Me va a meter por acá un campamento maderero. Rubencito también. Llega la de los fuegos de este muñeco, pero solamente para caducar. No tiene madera para hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Bien, por eso lo reparó, claro, porque si no, no llegaba feudal. Solo 4 aldeanos en madera. No va a poder seguir sacando más madera con 4 aldeanos en madera. No va a juntar los 2.75 necesarios. Tiene que sacar piedra. Ahí va a empezar a sacar piedra, pero no con un campamento, hijo. No sea bruto. Tal vez porque en algún momento le va a servir. Mirá, Rubén está a través de la empalizada comiéndose los tomates ahí. No importa nada. No respeta las leyes de la UAL. Claro que no. A ver, Rubencito. Llega a hacer un douche en esta madera. Después yo me voy, Re contento me voy. Pero a ver, ese TC va a caer y no le alcanza para nada. Va a vivir sin casa. Va a vivir. Lo va a dejar en la calle, Rubén. Lo dejó en la calle. Está despedido. Listo, sin centro urbano, full Fatuki, sin capacidad de construir otro nuevo. No, encima lo agarra una piedra. Rubén no deja sacar piedra. No lo va a dejar sacar piedra. Igual se igualó muy bien por este lado. Es importantísimo que saque piedra. Lo sale a perseguir con los aldeanos. No tiene casa. No seas malo, hijo. Lo sale a perseguir. Lo va a matar con aldeano, No, lo va a ganar con aldeano. No seas malo. Rubén lo hizo en la Wandering Warrior. Se ganó con aldeanos en la alta edad media contra un rival en feudal. Lo quiere volver a hacer, lo puede volver a hacer. Mirá lo que es esto. Por favor, amigo, mirá qué es esto. ¿Cómo se defiende uno del doucheo? Normalmente, si el doucheo viene de la mano de un persa, ignorándolo y migrando, como lo había hecho Full Fatuk, pero te querés asegurar siempre tener para construir otro y madera, mucha madera. A menos que si lo querés aguantar, tenés que sacar mucha madera, pero contra el persa no. El persa contra el teutón es muy difícil. Casi imposible, te diría, defenderse de un douchazo. Oh, es aldeano, mirá qué bien que me cría Rubén. ¿Cómo pelea con aldeano Rubén, Es lo mismo que jugar a Rey Juno para Rubén esto. Hermoso. Mirá. Verde, hijo. Qué mal que viene, Full Fatuk, 22 aldeanos contra 36. Sin centro urbano. Se va a feudar Rubén ahora. Se va a feudar Rubén. Ya empieza a plantar su lechuga. Yanaje está tosqueado. Encima tiene tosqueado y se escapa. A ver a dónde va. Ya tiene para un centro urbano nuevo. Full Fatuk ya puede volver a vivir. El tema es dónde, hijo. El tema es dónde vas a vivir. Podría intentar contradouchear o venirse a un lugar donde le convenga. Pierde un aldeano. Pierde un aldeano full. Le queda 21 nada más. No puede seguir sacando aldeano. Está para la cagada.
Hay que jugar contra un rival como Rubén, dice Rafa, sí, la verdad. Que es muy difícil. ¿A dónde va, ¿A dónde va este muchacho? No lo sé, mete por acá un cuartelito, Fulo Fatuk. A ver, creo que con un par de milicias podría ayudarse bastante para poder pelear contra los aldeanos. A GG dice de estilo, está completamente GG 3. Complicadazo. Por este lado, un día, un noob que quiso hacer un douche con Godos terminó escondiendo su aldeano súper aburrido, dice Alba. Ja, no, 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 no. No sé, boludo. Hay que saber hacerlo. Rubén es un especialista, es un profesional del douche. Es el mejor doucheador de los doucheadores del Age. Poder tremendo. Lo sigue persiguiendo toda la vida. Y si no, te vas a escapar. Si vas a querer meter un TC. Claro, el tema es ese. Ahora vos tenés que meter un TC si sos Fulo Fatuk. Pero te lo va a cagar a garrotazo, Rubén. Va a ser muy difícil. Él lo va a tratar de colocar. El tema es que Rubén se lo va a cagar a garrotazo, en serio. Ahí va, ahí va, ahí va. Se lo puede garrotear o lo puede douchear de vuelta. Tiene justo la madera para douchear de vuelta. Y justo llega Feudal. No me jodas, No me jodas. Se lo douchea, se lo douchea, se lo douchea. ¿Lo deletea o no? ¿Lo deletea o no? A ver, a ver, a ver. Lo miro por acá en la panorámica. Podría reduchar. No, 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 mete doble galería por este lado, ojo. Va a jugar ejército. Va a jugar ejército. Me parece que la partida se va a estabilizar. Tal vez si sobrevive, si logra subir este centro urbano al Fulo Fatuk. La partida debería empezar a estabilizar. No, lo deletea, Rubén, lo deletea, Rubén. Pero ¿dónde lo vas a colocar, hijo? Del otro lado de la madera. Se lo coloca del otro lado de la madera, ni lo ve. Todavía ve el centro urbano original. No entendería nada este muchacho. ¿Por qué tantos centros urbanos? Estamos en la Edad Media. ¿Quién estoy? ¿Dónde soy? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ay, le va a pelear a los aldeanos que están construyendo. Le mata a la aldeana. 19 aldeano, nada más. Guarda, hijo. No, sea malo, lo mata a otro, lo mata a otro. Se va a subir y a Rubén le puede llegar a salir carísimo. Otro aldeano menos 18. Lo está jejeando a puro douche. No seas malo, hijo. Qué maldad la de Rubén. Mirá cómo lo atendió. Dos aldeanos se lleva la pasada y ahora escapas como rata. Y guareceme el aldeanaje. Y cuando sube el TC lo ve al otro ahí ya con otro TC. Omnipresencia duchística de Rubén, tercer centro urbano que construye. Ahora en feudal, Rubencito. Qué mal que la va a pasar este muñeco. Tiene que volver a sacar piedra. Y Rubén, como sabe, le va a venir por acá por una torre. No tiene piedra para la torre. Otro aldeano menos. 18, 38. Listo, listo. Esto se termina puro douche. Qué locura. Esto se termina puro douche. Qué barbaridad de manera de jugar a la Age. Bueno, se puede decir jugar a la Age, no sé. Si esto juega la ley, otra cosa. Está esperando para la torre Rubén. Está esperando para la torre Rubén. Lo va a poder golear. Lo podría golear alrededor. Y meterle una torre. Mete más aldeanos en piedra por acá. No puede vivir. Encima Socotra es chiquito. No te podés escapar. Ahí está, mirá. Te golea. Y le va a poner la torre nomás. Y Fulo Fatuk no tiene piedra. Pues no tiene piedra por acá. Pero Rubén viene por este lado también. Ya sabe que está esa piedra por este lado. Y lo ve. Lo ve absolutamente todo. Mirá, Rubén lo ve todo, Rubén domina el mapa. Le vuelve. No, no. Mirá lo que le hizo acá. Cuádruple. Línea de wall, triple línea de wall y le clava una torre en la madera. Está esperando tener piedra para poner otra torre en la madera. Por eso se pone a sacar piedra con un desquiciado por este lado. Le quiere venir a pelear con los aldeanos. Ojo que tiene arqueros el otro, Ojo que tiene arqueros el otro. Se puede llegar a ser muy bueno. Sube la torre. El aldeanaje va a caducar miserablemente. Mete el otro campamento de minero por acá. Dale otra torre por este lado. Lo deja sin madera y lo deja condenado a morir. 7 aldeanos muertos son, 7 aldeanos muertos. King of Terrancio, dice por acá de Argentina. Tremendo castigo, muchacho, pasando por la quetería, dice Manu, gracias Manu, no puede ser tan rancio, dice Rafa, no es una locura, qué manera de hacerlo tira, y ahora ya está, Fulo Fatuk no puede hacer más nada, encima va a perder la madera, mirá la torre que le sube, tiene que responder a esa torre, pero no tiene piedra, listo, 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 basta, basta, ya está, ya está, ya está, tiene un buen número de arqueros, eso sí, pero las torres y los arqueros no se llevan bien para nada. Ahí lo va a tratar de salvar acá el aldeanaje. No sé si va a poder hacerlo, me parece que no. Me parece que si esa torre sube es automáticamente GG. Le trata de cazar por este lado. No está viendo la torre, si sí la está viendo. Pero qué puede hacer este pobre humano, un simple mortal. Contra Rubén, respondeme la torre. Hijo, tiene ahora para responder la torre. Tiene para responder la torre. Tiene que responder la torre, pero acaba de perder el TC. No, no puede hacer nada, listo. No puede hacer más nada, Fulo Fatuk, Listo, 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 pierde el tercer TC. Responde una torre con otra torre. Rubén Gualía está aldeana por acá. No tiene intenciones de escapar, de irse. Rubéncito realmente. No, 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 no. Qué barbarie. Una galería de Rubén que por fin, después de tanto, al minuto 25, va a empezar a jugar ejército. Es momento de empezar a jugar ejército. Dale, dale, sube, sube. Dale full, dale full. Tiene la mitad de aldeanos. Tiene army. Cosa que Rubén no guarece. Tiene que salvar, tiene que salvar sí o sí acá. Trae más aldeanos Rubén. Va a guarecer aldeanaje. Va a tratar de perpetuar la ofensiva maderística. El tema es que estos arqueros, si se le meten abajo de la torre, lo pueden llegar a sacar, Fulo Fatuk se lo puede llegar a sacar de encima. Pero que Rubén, y seguir viviendo un rato más. Seguir agonizando un rato más. Estos arqueros están mirando por este lado a ver qué pasa. Che, no le llegan a pegar al arqueraje. Al aldeanaje no tiene el más uno de ataque.
Mamita querida, bueno, abandona la posición Rubén, parece ser, pone una torre un poco más atrás. Mirá, qué bárbaro Rubén, sabe que económicamente él está mejor que el enemigo, pero ojo, hijo, ojo. Ahí está Humo D, dice la aldeana persa, se va a otro lado, ya le chuguea todo Rubén por este sitio. Ahí va el TC, logra arreglársela para construir otro TC lejos de la vista de Rubén. Rubén no creo que se imagine ese centro urbano realmente, ojo. Yo creo que Rubén ya no se debe estar imaginando ese centro urbano, debe estar imaginándose que el otro solamente está haciéndole perder el tiempo. Pero no, pero no, pero no. Lo subirá ese centro urbano, me gusta. Me gusta que vuelva a la vida, ahora sí. Full of a tulo, como sea. Ah, Dios mío. Tanto. Estos arqueros que no se mueven podrían ser muy peligrosos. Estos arqueros, pero no se mueven. Jeje, Master, le dice. Siempre le dicen Master cuando abuchea. Una locura. Muy buena serie. Acaba de ganar Rubenstock 2-1 y avanza a la ronda de 32 jugadores en esta clasificatoria del Master of Socotra. Le vamos a seguir, por supuesto, el camino a Rubén hacia el evento principal porque no tiene desperdicio esto. Amigos, esto ha sido todo lo que tenía para compartirles el día de hoy. Una hora 35 de directo. Me voy a pasar a retirar. Pueden pasar por el canal del loco que me parece que acaba de prender o por lo menos veo que me llega una notificación. Si tienen más ganas de Age, pasen por allá. Mándenle un gran abrazo de mi parte. Voy a ver las estadísticas de esta tremenda partida. Me voy a retirar 10-1 el KD en aldeanos. 5-1 el KD en edificio. No todos TC. Qué locura. Qué hermoso. Qué lindo que es el Age. Yo no me dejo de sorprender con este juego. Millones de personas deberían ver este espectáculo. Pero bueno, ahí está. Somos los afortunados nosotros mismos, amigos. Ahí estaba un poquito el estadisticaje de este juego. Me voy, me voy. Prometo más Age para mañana, claramente, como lo voy a hacer como siempre, un fin de semana. Me retiro, gente. Le mando un abrazo enorme a todos. Gracias por estar. Hasta la próxima.